¿Y hay banda cotorreando en el Ya tenemos banda, ¿qué onda, cabrones? ¡Aguántenme! Déjalo por el tuyo que ya va a empezar, güey. Ay, güey. Creo que no te vas a ver, tocayo, estoy demasiado obeso. Ah, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ahí está este baboso. Nosotros diarios estamos puntuales, bueno, no es cierto, la neta no. Güey, por eso quería checar la cámara antes, pero no hay pedo. ¿Qué onda? ¡Ah! Chingado, todos nos van a ver a la verga. ¿Qué onda, Runzu? Bienvenido, amiguito, bienvenido, banda. Tenemos hoy un torneito. Primero que nada, hola, buenas noches, amiguitos. Soy el homie. Ya saben, jugador y querido ente que está en ese stream casi a diario, cabrones. Estoy en compañía del buen tocayo, que no lo ven, pues está haciendo ese pendejo a un lado mío. ¿Qué pedo? El chiste es que vamos a hacer tres hoy, pero hay un hijo de su puta madre que no vino. Un cabrón de mierda que... ¡Ay! 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 Que él tuvo la idea de formar el equipo, güey. Él tuvo la idea de formar el equipo y pues ya ves, el cabrón simplemente pues no vino. Desde el que empezó que lo mandamos a la verga, por favor. Parten, chinga tu madre. Y antes que nada, primero que todo, bienvenidos, banda, bienvenidos. Hoy es un evento especial. Iba a iniciar como un 3 contra 3, o sea, un tiro 3 contra 3, pero lo pudimos hacer en un torneo. Muchísimas gracias a todos. Y lo vamos a correr inmediatamente. Vamos a primero darle una checadita a los brackets. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, vamos a correr todos en stream, ¿eh? Todo se corre en stream, absolutamente todo. O sea, este es un evento especial y todos los matches serán corridos en stream. Así es que, pues, atención, amiguitos. Primero tenemos a Team Voltets. No alcanzo a ver. Los miembros son Brian Kio, Hintoki Mits y Voltets. Tenemos en el New Team, me suena como equipo de Kino Fighter, el New Hero Team. Tenemos a Memo, tenemos a Hatsune Miku, a la verga, va a bailar. Y tenemos a Nakiri y Kari. En la siguiente llavecita tenemos al Team Unga. Pues vaya nombrecito, ¿verdad, tocayo? Vaya nombrecito. Tenemos al buen Evil Sheep, a la Cabane y a LOLS. Que no chingues, amigo, no chingues. En el siguiente tenemos al Team Sunde. Perdón, me estoy brincando a CSR Dashers, una disculpa. Tenemos al buen, ay, güey, Sky Drive, Diver. Ay, qué bonito nombre. Godslash y Yubei. Y en la tercera, aquí en la tercera llave, tenemos a Team Sundere. Ya vi el primer nombre, güey. ¿Ya viste el primer nombre? Sí, güey. No, cabrón. Espérame, déjale, pongo odio al juego porque ahorita está. Ahí está, pero ya. Ahí, güey. Está muy alto. Vamos a bajarlo. Ahí está. Un poquito de audio, nada más. Yo ahora sí. Voy al Santos. Team, al Veracruz. Team Sundere, tenemos a Jürgen, tenemos a Hideru y tenemos a Emil the Knight. Monos justos, vaya hijos de su reputísima madre. Tenemos a Julio Crivera, a Lonelier y a Zach on One Star. En el equipo de la tercera transformación, de la gran tercera, de la 3T. La tercera transformación. No se maman estos, güey. Tenemos a Cusquio, a ti, cabrón, y al Katy. ¿Tú? No, güey, vete a la verga, güey. No, los no, güey. Ni la mona está, güey. Con Mu, dije. Y al Oso Ragna. Tenemos al equipo y el Oso Ragna de Kani Turumi, el buen Juárez y a Ragna Phoenix. Espero ya esté mi room hecho, amiguitos. Ay, quebrón, quebrón. David va de carreado, vete a la verga, Nacho. Ay, güey. Sí, la neta sí vas de carreado, güey. ¿Para qué te haces, güey? Yo los voy a carrear, güey. Ahora sí, ¿qué me dice la banda? Ok. La 3 te va. Necesito mis lentes, cabrón. En la reunión pasada se me perdieron mis lentes, güey, por la lluvia. Sí, no veo bien, pero bueno. Primero va a jugar el Team Vortex y el New Team. Así es. Y les pueden ir diciendo que vayan al room. Así es, amiguitos, nomás les encargo. Creo que Jürgen ya tenía el room listo. En cuanto Jürgen tenga el room listo, vamos a pasar. Vamos a ir abriendo el juego. Tú vas con el New Hero Team, cabrón. Manos, no, yo voy con los 3T. Con los 3T, sí, cierto. Me voy a abrir un lado para narrar, cabrón. A ver si no mentas madres como el Damián. Ese hijo de su pinche madre. Ay. ¡Ay, no vine a retar! Sí voy a venir a jugar. Le cayó con
Sí, bla, bla, bla. Cabrones. ¿Quién va primero? Va primero Team Voltex versus New Team. Es que, por favor, en cuanto el buen Jürgen me tenga el listo el room, que me pase la contraseña y enseguida vamos a darle. De entrada, gracias a los que están con nosotros, amiguitos. Como les comento, está aquí el tocayo de invitado. Hoy lo tengo de invitado. Se supone que vamos a hacer tres, pero pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. El keyword es AFGDL. Es que vamos a pasar. Aguántenme un poquito. Uf. A ver, tutorial mode, story mode, network. Brian va a cargar al equipo. ¡Ah, la verga, güey! Nos van a bajar, que es otra cosa, güey. Sí, no mames, pinche cholo. A ver, search for a room. Keyword es A. F, G, D. Banda, esto es un torneo 3 contra 3 de eliminación sencilla. Así es que recuerden. Los tiros van a ser directos. Si pierden, es como básicamente Kino Fighter. Si pierdes, pierdes tu oportunidad de va al siguiente del equipo. Una vez los tres estén eliminados, no hay nada más que hacer. Y pues nada, amiguitos, diviértanse. Porque es una eliminación sencilla. O sea, vamos a correr todos en stream. Pero si pierden una vez, banda, no hay nada que hacer y se nos van a ir. ¿Algo que quieras agregar, mi estimado tocayo? Nada, güey, los quiero a todos. Menos a Damián, güey. Sí, Damián, que se vaya a la verga. Estamos todos de acuerdo. Vamos a tener el primer tiro, ya habíamos dicho, entre... Ay, güey. ¿Ya cargó? ¿Eh? No sé, no veo. Bueno, acá sí voy a ver. El primer team va a ser Team Voltex. Ay, güey, sí es cierto. Perdón, manda. Vamos a tener... Claro que sí, amigo. Team Voltex contra New Hero, New Team, ¿verdad? Yeah. Ok, ahí está, ya está listo. A ver, los leo, amiguitos, los leo. Dice, cuando me ganas una personal zombie, mientras no vales pito. ¡Oh! Ya estamos tirando, saltan rápido. Muy bien, amigos, muy bien. ¿Ya le diste pasar? No me regañes, cabrón. Pues ya, se supone que ya. No, ya no me deja. Creo que están entrando todos al grupo apenas, ¿no? Sí. Arre. Así es que, Team Voltex y, por favor, New Team. Por favor. Ah, pues sí. Quedan 6 espacios libres. Uh-huh. ¿Y el tuyo y el mío, Simón? Ajá. Sí, todo está bien. Todo está bien, mandam. Ay, güey, Windows ya me dijo algo. No me importa, Windows. No te voy a hacer caso. ¿Windows se reiniciará? Ey, Windows se va a reiniciar si no haces algo. No, cabrón, no. Sí, quisiera mover esta a la principal, pero ya estoy bien acostumbrado. O sea, que tenga todos los archivos de Windows aquí. Ahora sí, banda, ahora sí. Recuerda, manda un. Que nos. Cuando. Ay, cabrón. El Jürgen nos corrió a la verga, no hay pedo. Ahorita nos reiniciamos. Ahí está. Dile al Halter que si me va a buscar al aeropuerto vestido de Noel. ¡Ay! ¿Cómo es? Sí, güey, que sin pedos. Dice que sin pedos. Que todo no bien. Que no lo provoque porque sí lo hago, güey. Que no lo provoques porque luego lo va a hacer y vas a andar tú de joto rajándote, güey. Así me dijo. Que sí, o sea, a mí cuando me dicen que hay que mamar, güey. Yo me lo tomo. A mí cuando me dicen que hay que mamar, güey, yo me llevo el mame a otros lados, güey. O sea, me lo tomo en serio. Y literal. ¿Qué? Pero, ¿qué? Así que si me dices, güey, quiero verte en el aeropuerto, güey, hasta voy maquillado. Y que la gente me pida fotos en el aeropuerto. Sin pedos. No mames. Ay, vete, ándale. A ver, ¿estamos listos, banda? Creo que sí. Ellos decidan el orden, ¿no? Así es, ellos van a decidir el orden.
Los equipos van a decidir a quién aventar primero al ruedo. Y otra cosa, les pido a los equipos que por favor, digamos, para efecto visual, se me muevan a la izquierda los de un equipo y a la derecha los del otro equipo. Sé que el room del Jürgen es una porquería, pero pues ahí como puedan, nomás para efecto visual, amiguitos, para saber de qué lados cae cada uno, por favor. De ahí en más, creo que estamos listos. Tenemos a Hintoki, a Memo y a Jerry Kun. Del otro lado tenemos a Skydiver, a Nakiri y Kari. Solamente nos va. Ah, Brian. No, espérame. Uno, dos, tres. Sí, están todos. Están todos. Ya nomás cosa de que se arme el primer tiro. De que cada equipo mande a su primer guerrero. Y nos damos en la madre. ¿Tiene los nombres del Tesla Bracket de la mano? No, ¿verdad? Sí. Más para que me digas qué equipos cada quien. No me quiero confundir. Pasa algo, amiguitos, pasa algo, díganme, ya estamos listos. Skydiver no es del equipo. ¿Qué dijo? Skydiver no es de este equipo, según yo sí, ¿no? El equipo de. En la cuerda, Brian, Kio van a jugar Skydiver dos. es del Air Dashers, güey. En la cuenta del Brian, Kio van a jugar dos. Perfecto, está bien, no hay ningún Sí, problema. dile que Skydiver es de otro equipo, güey. Ah, Skydiver, ¿eres de otro equipo, amiguito? Bueno, si quiere ver, creo que no hay problema, pero ya estamos. Sí, ya díganles que ya pueden empezar. Ya pueden empezar, ¿eh? Pueden mandar a su primer guerrero y ya estamos en paz el Jürgen y yo. Ya nada más cosa de que cada quien. Aquí me dicen. Yo voy primero. ¿Hintoki va primero? Ok, perfecto. Hintoki MC va primero. ¿Y que a quién manda los del otro equipo? Güey, tocayo, sirve un vaso de agua, ¿no? Ahí está el garrafón, porque lo voy a necesitar ahorita. Ya, mi estimado Memo, ya está todo listo. Hintoki es el primero de equipo Vortex, creo que estoy correcto. ¿Sí es el equipo Vortex? Chido. Todo listo, banda. Cuando ustedes quieran. Ya está. Entonces vemos el primero. Hintoki es el primero. Ya nomás es que, o sea, que les den. Y ya estamos totalmente listos. Ya estamos aquí checando la narración. Creo que todo está corriendo perfectamente. Ahí está. Tenemos tiro. Bienvenidos, banda. Bienvenidos, banda. Tenemos el torneo por el honor en aquí en PlayStation 4. Tenemos en AFGDL. Vamos a tener a Hintoki del Team Vortex contra el New Team. Tenemos a Memo. Sí está correcto, ¿eh? Vas a poder jugar persona. Team Vortex es de Chile. Vaya, vaya. Como no tengo la de Chile. Como no tengo la banderita. No nos avisaron. Sí, no nos habían avisado. Ahí está. Ay, güey. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Team Vortex es de Chile, imaginario. Y New Team es de México. Muy bien, banda. Vamos a Aracune contra Rael. A Rael con ese bonito color de Slayer. A Aracune, pues no se le pueden poner bonitos colores a ese güey. Pero bueno. Venga, banda, primer enfrentamiento. Tenemos a Hintoki del lado perdón, del primer jugador. Tenemos a Memo del lado del segundo jugador. Recuerden, esto es a un match. Esto es singles de eliminación. Esto es 3 contra 3. Es que venga, 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 avanzando inmediatamente. Ahí ya tenemos ahí los primeros toques por Aracune. Muy bien, la configuración va a haber maldición. No lo termina, pero está muy cerca. Ahora sí está maldito. Muy bien por parte de Hintoki. Cuidado, cuidado. Tiene que bloquearlo Israel. Cuidado. Absorbiendo el proyectil, lo lanza, pero no hay confín. Es una maldición bastante pobre de su parte. No hubo mucho confín. Apenas al final, ahí cuando lo terminó. Oh, muy bueno. Ahí el gancho, ahí cancel y va a haber confín. ¡Ay, güey! Burstió, se desesperó, se asustó un poquito. No hay más allá del confín. Dame Burst Senpai, pero no hay nada más. Tiene toda la barra. Puede terminar lo Hintoki en este momento. Y ahí se va a acabar. Muy bien por parte de Hintoki llevándose este primer round. Muy bien, muy bien. Si hay lag, pueden suscribirse, amiguitos, y les damos el borreguito que indica lag, que son 16 frames. Ya saben, ya saben.
Muy bien ahí por parte de Hintoki atacando ahí al buen Memo. Memo tiene que tener mucho cuidado con Narakune. Muy bien el combo, está maldito, tiene que bursear, están problemas. El Groudon no confirma, no hay nada. Ay, muy bien, saltando ahí para evadir el bicho. Cuidado, cuidado. Cuando Narakune te maldice, tienes que bloquear. No queda de otra más que bloquear. Muy bien. Muy bien ahí con el bloqueo. No hay follow-up por parte de ambos. Ahí el cross-up aventado. Muy bien, excelente, rápido. Y ahí el confirm dudando el buen Hintoki. Y me lo van a castigar. ¡Ea! Muy bien, que te va a tirar con la barra. ¡Vámonos! Pasado no. De verga. ¿Sí me escucho? Sí, creo que sí. Amigo. Huevo. No esperaba que el buen Memo pudiera terminar el round. Muy bien. Muy bien por parte de Memo. Sinceramente, o sea, dudé, por eso me relajé. Pero no, pude terminarlo ahí con la barra. Muy bien de su parte. Y esto nos pone a 1-0. ¡Ay, excelente! Ahí recibiendo el antiaéreo. Pero 1-1, así muy bien, toca ahí muy bien. Ahí el gancho lo confirma, pero no hay cancel, no hay follow-up. Cuidado, cuidado ahí. Bisotón lo bloquea, lo vuelve a bloquear. Me lo avientan ahí, confirm. La maldición está cerca por parte de Narakune. El gancho no hay confirm. ¡Ay, güey! Iba a ganchar de nuevo. Pero no, ¡ay, güey! No pudo bloquear el bicho y ahora va a haber daño. Lo puede terminar en este momento. Burstea. Pudo haber activado el overdrive, pero se detiene un poquito. Aún está vivo Memo. ¡Ay, güey! Puede bloquearlo. Lo bloquea muy bien. Y ahí con ese confirm se nos va a ir. Tiene que bloquearlo. Y con eso es suficiente para que el buen Memo se nos vaya. Muy bien por parte de Hikito, que esto es 1-0 para el buen Team Voltage. Pinche Narakune. Lo único que voy a decir. Lo único. Chinga, y todavía está el del Jürgen, güey. Ay, güey. Amigo, es un personaje, es un carácter, no te preocupes, así es esto. Es un personaje. No estés haciendo corajes, amigo. Está bien. Muy bien, por parte de el buen Memo. Hintoki en este caso no alcanzó. Espérame, fue al revés, perdón. Muy bien por parte de Hintoki. Memo se quedó corto. Y ahora el siguiente de su equipo. La famosa táctica de tirar, siempre llegar 100% y tirar, veo, muy bien. De malas decisiones de tu parte, el Arrael. El pedo es que luego te lo bafean más. ¿Quién le saca una estrella? A ver, ¿quién sigue? Jerry Kun, tenemos ahí en el... ¿Sí? Venga, banda, recordemos que esto es 3 contra 3. Sac una estrella. Ok. Ah, ese es el suplente del Vázquez. Ok, perfecto. Ay, pero ahorita estamos con esta mato. Espérense. Sí, aguanta, síganos, banda, los amamos. Segundo match de este torneito, banda. Recordamos que Team Voltage va 1-0. New Team se está quedando cortito. Memo jugó muy bien la partida pasada, pero aún así me lo agarraron. Tenemos a Jerry Kun. Ay, muy bien con el counter ahí por parte de Platinum. Excelente barrida. Y va a confirm. ¡Ay, cuidado con el overdrive! No hay confirm. Se gastó ahí el overdrive. Igual otro counter para hacerse la presión. Muy bien, pero me lo terminan castigando. La revienta. Y eso la pone en peligro. Ponen muchos peligros a Jerry Kun. Recordemos que el burst es un poquito más castigado que el overdrive. Creo que el buen Hintoki va a recuperar el overdrive en este round. Vamos a ver, tiene la barra. Muy buena confirmación ahí. ¡Ah, excelente! ¿Cómo me lo va a regresar? Va a gastar la barra. No la gasta. Pero ahí tenemos el reset. Cuidado, cuidado. Esa Narakune está en problema. No tiene barra y no tiene casi maldición. Necesita dos toques para poder maldecirla. Mientras tanto puede tomar su distancia. ¡Ahí está el confirm! Acaba de ganar el overdrive. No va a burstear. Y simplemente con esto Jerry Kun toma el primer round. Muy sólida su Platinum, muy buen juego. Tiene buenos combos. Así es, bastante ofensiva. Juega muy bien con su Platinum. Y eso le está restando para conseguir el primer round de este segundo match en este enfrentamiento. Cuidado, cuidado ahí con los regalitos. Ahora sí va a haber confirm. No la va a alcanzar a maldecir. Cuidado con la piñata. Otra piñata y está maldita. Cuidado, cuidado. Ya saben que tienen que bloquear. Tienen que bloquearlo todo. Si no vas a la ofensiva, tienes que bloquearle todo a Narakune. Esto le va a poner muchísimos peligros. Porque Narakune tiene el overdrive. Ah, muy bien ahí gastando el counter sin miedo. Y qué buen reset. Así es con el command grab, no hay follow up. Cuidado, cuidado.
Y eliminando la burbuja, por un momento pensé que le iba a agarrar. Muy bien ahí evadiendo el antiaéreo. No hay confirm por parte de Hintoki. Cuidado, cuidado. Ahí está la el buen Jerry tiene barra. Y va a ganar el overdrive. Muy bien, acaba de ganar. Una herramienta muy valiosa. No hay confirm. Pensé que por un momento iba. Bueno, conociendo a Yuri en cómo juega, pensé que iba a activar el Distortion Drive. Pero no es así. Cuidado con el gato. Muy bien, me lo va a meter a la esquina. Toda la barra. ¡Ay, muy bien! Puede terminarlo. No, todavía no. Le faltó un poquito. Una vez segunda barra. Excelente antiaéreo. Bien confirmado. Quiere hacerlo burstear. No hay burst. Intentando ahí inteligentemente tragarse el burst. No es el caso. Y este round le pertenece a Hintoki. Parejos ahorita, banda. Vamos 1-1. Los dos tienen overdrive. Los dos tienen el burst. Una buena oportunidad de quitarse el peligro. Ya al 60% de maldición el buen Hintoki. Jerry tiene que ser más ofensivo, bursteando ahí, quitándose el problema. Se le escapa ahí con el dash. Cuidado, cuidado, va a estar maldita. Muy bien con el counter, quitándose el problema. Lo avienta inmediatamente. Cuidado, cuidado. No hay follow up. Ay, güey, ahora sí va a haber castigo. Y no hay burst, no hay nada que la salve del castigo. Va a entrar completamente. Ahí tenemos un pequeño drop por parte de Hintoki. El gato ahí intentando. Cambiando arma, necesita algo que le facilite el medio juego en contra de Arakune. Hasta jugando Jerry muy bien, pero le está faltando. Desgraciadamente tiene en contra ahorita la vida y no tiene overdrive. Ah, ahora burstea. Va a hacerla. ¡Ay! Como en el rapid, muy bien. No hay más confirmación, pero la quita el problema. Muy bien ahí evadiendo el problema. Va a ganar overdrive, o sea, puede burstear aunque sea el último minuto. ¡Cuidado con la piñata! Cuidado, cuidado. No va a haber, no, todavía no lo puede maldecir, pero está en peligro. ¡Ay, güey! ¡Lo agarró! ¡No hay confirm! Está increíble, cuidado, cuidado. Va a gastar la barra. Tiene overdrive en ese momento. La piñata lo vuelve a impactar. Está en peligro. Cuidado, cuidado. Tiene que perseguirlo. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Qué comeback, güey! ¡Qué muy bien! Comeback. Se aventó el Jerry Kun. ¡No mames! Increíble. Estuvo muy perro el por match, parte güey. De Jerry Kun. Bastante tranquilo. Bastante sereno, a pesar de que Arakune tenía todas las de ganar, todas las de sonearla y evadir el peligro, simplemente salta con todos los huevos del mundo y lo castiga. Y eso le basta para mandar al buen Hintoki a la banca. Y por parte del buen Team Vortex, Brian Kyo. Bueno, uno de los dos. Recordemos que dos jugadores van a jugar en esta cuenta. Para que no se me asusten, banda. No estamos haciendo trampa ni nada. Bueno, eso espero. Eso espero. Es esquizofrénico, güey. Está jugando su segunda personalidad. Así es, así es, así es. Así es, mi estimado Rock Cardíaco. Ese final, increíble la manera de tranquilizarse y de simplemente castigar. Estuvo bastante bueno. Pero vamos a pasando ya a este tercer match. Vamos 1-1 en los cartones. Jerry jugando muy bien. Y pues sin miedo, a pesar de que tenía todo en contra, pues pudo sacar el resultado. Excelente, excelente. Nos atrasamos mucho, ya es media hora, no, creo que sí se acaba, ¿no? Sí. Pero creo que no va a haber sala hoy. No. Igual, nos extendemos un poquito, pero... Más bien, yo creo que sea que termine. Sí, sala no hay. En cuanto acabe... Tocayo, lo siento, Tocayo, es que... Aquí tengo generalmente mi garrafón, pero como tengo el este, no, hoy lo moví. Así es, mi estimado, cero miedo, pariente, muy bien. Gracias, amigo, gracias. Ay, güey, a ver si no llega machín. Ay, güey. Venga, banda, estamos en la tercer match de este enfrentamiento entre Team Voltage y New Team. Parecía que esto iba a estar de un lado, pero no es así. Jerry jugó bastante bien el match pasado y derrotó a Hintoki. Vaya, vaya, una 9 que no es la del Crivera. Esto es nuevo para mí, banda. Son cosas que uno no se viene a diario. Qué bonito color, güey. No como los colores miados que es el Crivera. Venga, banda, tercer match. Tercer match de este enfrentamiento. Jerry Kun a la derecha, Brian Kyo a la izquierda. Recordemos Team Voltage y New Team. Tenemos el castigo por parte de Platinum, muy bien. Me la tiene en la esquina, tranquilo, tranquila.
Ahora sí, vamos al castigo por parte de Nine. Burstea de inmediato, no quiere tener problemas. De los combos de Nine. ¡Ay, el counter! La logra castigar, muy bien. Ahora burstea, ahora es Nine quien burstea. La está poniendo bastante nerviosa. Cuidado, cuidado. Vamos a ver la avanzada, la burbuja. Muy bien la confirmación por parte de Brian Keough. ¡Ay, el Rapid para mantenerse seguro! Y con eso va a ser el primer round para el buen Team Vortex. Muy bien, Rapid, manteniéndose seguro, manteniéndose tranquilo y castigando de buena manera. Jericho tiene que adaptarse, Jericho tiene que ser un poquito más ofensivo para que pueda, pues pueda castigar a Nine. Recordemos que Nine es una mona de mucho peligro. Muy bien, el counter ahí castigando. Desgraciadamente la piedra la conecta también, ya se lo esperaba. Muy bien, vamos a hacer los combos del buen Jerry. Ah, buen reset ahí con las bombas, presionando un botón Nine y siendo castigada. Me la van a dar a la esquina. Se le escapa ahí, cuidado. Recordemos que Nine tiene un dash bastante, bastante móvil. Y ahora vamos a ver cómo es de Nine. No tiene barra y no tiene overdrive, lo va a ganar apenas. Burstea de inmediato Jerry, eso lo pone en peligro, está nada de irse. Pero ya Jerry ya lo logró, es que lo puede volver a hacer. No, burstea a Nine, ahora burstea. Sintió el peligro definitivamente y bursteó. ¡Ay, cuidado! No hay confirm. ¡Ay, me la agarraron con el proyectil! Reventa la burbuja, alcanza a reventarla. Cuidado, cuidado, bloqueando muy bien el proyectil. ¡Ay! Sí, no mames. Cerca el buen Jerry. Muy cerca, pero el castigo de Nine fue bastante bueno. Y esto pone arriba al buen Team Voltex. ¿Cómo lo ves, Tocayo? Estuvo cardíaco, güey. La neta, Jerry pudo hacer el milagro. Estuvo a nada de volver a hacer el comeback, pero le faltó. Ni pedo, una F. David ni se escucha. Bueno, es que, o sea, está cerca de mí, pero no trae micrófono. Ahora que lo pienso. Ya vamos de inmediato a la siguiente match. Es que yo tenía un micrófono de Rock Band. Algo es algo. No, si no, si ni pedo. Es que se está quejando el Nacho, güey. El Nacho. No quiero que se queje el Nacho, güey. Naoto. Naoto, Nakiri y Kari. El último bastión de team, de New Team. Vamos a ver cómo se ejecuta. Esta es la cuarta match de este enfrentamiento. A Team Voltex solamente le resta un match y se va a seguir avanzando en la tabla. Si New Team no responde, New Team se nos va a ir de este torneo. Es que pues vamos a ver. Ya me están mandando ahí links. Órale, cabrones. No sé qué me están mandando. Imágenes de la Mamaco. Si son imágenes de Mamaco, estoy a favor de ellos. Pero venga, cuarto enfrentamiento. Nakiri contra Brian Keough, bueno, sí es él. Naoto contra Nine, muy bien las comprensiones de Naoto. Excelente, muy bien ahí. ¡Ay, el overhead! Muy bien, esa Nine bursteó de miedo. Muy ofensivo el buen Naoto de Nakiri. Cuidado, me la iban a castigar, pero no se alcanza a recuperar. ¡Ay, güey! Muy buenos los castigos. Nine no sabe por dónde están lloviendo los vergazos. Cuidado. ¡Ay, güey! ¡Excelente! ¡Ay, la puede castigar! ¡No! No es así. Rapid para mantener segura. No es el caso. Y el buen Nakiri le toma el primer round a Brian Keough. Nakiri y Kari dando un buen resultado. Jugando bastante bien. Ay, muy bien ahí con el gancho, me lo va a mandar a la esquina. Cuidado ahí con la Nine, se le transporta y ahora lo tiene. Ahora cambiaron los papeles, está confirmando Nine. Fatal Counter, vamos a ver cómo lo capitaliza. No hay más daño, cuidado con la Dita. Me lo avienta, lo quiere regresar a la esquina. Ahora es Overdrive. Ay, güey, tenemos castigo, doble castigo. Muy buenos combos ahí por parte de Otto. Ay, follow up, ay, continuación, ay, barra. ¡Vámonos! 5600 de daño, bastante decente. Ahí tenemos el confirm. No burstea. Y con eso el Brian Keough se nos va a ir. Y Nakiri Kari mantiene vivo a New Team. Los está manteniendo vivo. Los está regresando al juego. Muy bien por parte de Nakiri Kari. No está en inglés ese juego, qué pedo. Sí, es que los dos japoneses eran DLC.
Muy bien por parte de Nakiri Kari. Excelente match. Ahora vamos por entre el último enfrentamiento. Otra vez contra Brian Kyo. Probablemente sea su Kagebunshin. La gente apoyando New Team. New Team se lo merece, se merece apoyo. New Team está jugando bastante bien. Han demostrado buena adaptabilidad. Solamente les queda un empujocito más para mantenerse en el torneo, banda. Y estaremos despidiendo a Team Voltage, pero nos resta un match y hasta que ese match no se acabe, no vamos a saber qué pasa, banda. Sí, mi estimado Nakiri Kari, todavía estás peleando. Gracias, mi estimado Nacho. Ay, te mentó la madre en el stream, amigo, y donó, pero no puedo ver el mensaje completo ahorita. Espérame, Nacho, ahorita digo tu mensaje en voz alta. Gracias por la donación, amiguito. Nos ayuda a seguir creciendo y a comprar chingaditas. Muy bien, muy bien. Gracias, Nacho, gracias. Vamos a tener al Kagebunshin de Brian Kyo o al propio Brian Kyo, no sé, uno de esos dos era un Kagebunshin, banda, no se asusten, o sea, son dos personas jugando en la misma cuenta, no pasa nada. Gracias Nacho, te amamos. Tenemos allá al Kagebunshin o al Real, tenemos a Mew contra Naoto, va a estar bastante interesante el matchup. Así es que vamos a ver quién se mantiene vivo, si es el Team Voltage o el New Team. Último match de este torneo, de este enfrentamiento, banda. ¡Ay, güey! Me lo agarraste ahí con un Fatal Counter. Va a sufrir esa Naoto. Está en la esquina. Cuidado, cuidado. No ha reventado, nadie ha reventado. Todos tranquilos. ¡Ay, excelente! Cross up ahí el confirma. Ahora burstea inmediatamente el buen Brian Kyo. Me lo va a aventar. Muy buenas las confirmaciones de Naoto. Ese Naoto sabe combiar. Muy bien. La artritis. Dicen que la artritis está cabrona y me lo están demostrando. Excelente, gancho la confirmación. ¡Ay, barra! Puede quemarlo y puede mandarlo. Todavía no. Le faltó un poquito, pero con ese overhead, el buen Nakiri y Kari se nos está poniendo uno arriba en el marcador. Esta es la última oportunidad para Brian Kyo. Si el equipo de Voltage no se pone las pilas, se nos va a ir. Así es que venga. Nakiri y Kari inmediatamente activando el overdrive. ¡Ay, güey! Me le revienta la defensa, me le van a golpear. ¡Ahí el gancho es castigable! No, para nada. No alcanzó a castigar. Cuidado. Está un poco nervioso Brian Kyo, no tiene miedo de ser castigado de nuevo. Burst no lo tiene, lo va a recuperar en unos momentos. Mientras tanto el daño va a ser horrendo. ¡Ay, güey! El daño increíble, las combinaciones bastante buenas por parte de Nakiri. Ahora tiene que burstear de nuevo. ¡Ay, güey! ¡Con el reverso! ¡Vámonos! Increíble la vuelta que le acaba de dar Nakiri y Kari. Y New Team. New Team está avanzando. New Team está avanzando, banda. Muchísimas gracias a Team Voltage por estar con nosotros, amiguitos. Qué buenos combos trae ese Naoto. Así es, trae unos combos bastante buenos, por ahí es el tocayo. Muchísimas gracias a Team Voltage. Esto es 3-2, banda. Esto, pues para ustedes se acabó el sueño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, si no nos conocen, pueden darle el botoncito de seguir. Jugamos todas las semanas. Y pues hacemos dinámicas y torneitos como estos, banda. Muchísimas gracias al buen Team Voltage. Bien jugado. Y pues vámonos a lo siguiente. Por favor, le voy a pedir a el Team Unga que se presente en el room. Y al Team CS Air Dashers, por favor. Son el siguiente enfrentamiento. Bastante bueno el matchup, manda. O sea, no mamen, ese Naoto de verdad estuvo increíble. Igual, los demás jugaron bastante bien. Pero al final pude mostrar pues de qué están hechos. Y pues lo hicieron bastante bien. Que vamos al siguiente match. Recuerden, manda, solamente para estatus, ¿cómo se dice? Ay, güey. Pues para que se vea bonito. Los de un equipo, por favor, háganseme para un lado. Y los del otro equipo, háganseme para el otro lado.
así bonitos, ordenaditos, para que se vea chido este pedo. Jürgen y yo en medio, como pues cacas ahí humanas que no hacemos nada. Sobre tu, es que ve el room del Jürgen, güey, o sea. Todo apretado, güey. No, no mames, güey, no, no mames. Organizamos la peda, estaría increíble, amiguito. Organizar la peda. Recordamos, banda, estamos esperando ya a el equipo Team Unga y a CSR Dashers, por favor. Ahora tenemos a God Slash, muy bien. Muy bien, banda. Haunted Kakyo, Haunted Astolfo. ¿Sí son los de Team Unga, amiguitos, o...? Jürgen, ¿ahora qué hiciste, amigo? ¿Por qué me voy? Bueno, yo supongo me ha de votar por inactividad o algo así. Wrong kick. Tú me... Güey, ya no me deja entrar. Muy bien, Muy bien, Jürgen. Ay, no puede ser. Ay, cabrón. 43 toca ahí. Jürgen. Dile que te invite, güey. Invítame, Jürgen, por favor. ¿Me sacó por algo? Pues sí, probablemente. Qué raro. Y ahora que, bueno, voy a recetar el juego rápido. No me tardo nada, no me tardo nada. Estos juegos tal vez se abren rápido. Ahí está, vamos a abrir. Persona. Ah, está, gracias, Jürgen. ¿Cómo acepto invitaciones? No sé, amigos. Voy, Jürgen, voy, espérame, no sé qué pasó. Es que vamos a resetear el juego por cualquier cosita. Perdón, manda, perdón. No sé qué pasó que ahorita me sacó. Si juegan, si están aquí, amiguitos, y juegan Unis, recuerden que vamos a tener torneo de Internet en ver. Este sí va a ser de lana. O sea, la admisión es gratuita, pero va a haber lana implicada. Ah, está, ya estoy entrando al room. Ya no hay problema, ya estoy en el room. No sé por qué no me ha dejado de dar auto. Ahí está, ya está Autopass. Ah, es que venga, vamos, dejamos al equipo. Perdón, déjenme actualizo. ¿Cómo se llama el equipo, Tocayo? Team Unga, ¿no? Es Team Unga. Team Unga contra CS Air Dashers. CS guión, Air guión bajo Dashers, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya estamos listos, banda. Les voy a regresar la banderita de México. Ahora sí, sin pedos. Cuando ustedes estén listos. El torneo de Unis, mi estimado Emil de Knight, se va a llevar a cabo el día 27 de julio. Este sábado vamos a tener torneo de Under Knight en Village Late Steam. Vamos a dar 1,000 pesos en premios. Va a ser 600 para el primer lugar. Van a ser 300 para el segundo lugar. Y van a ser 100 pesitos para el tercer lugar. O sea, este torneo es por el honor, pero el otro torneito sí lo vamos a tener con feria. Para que le vayan cayendo. Todavía acuérdense que se acaban las inscripciones. God Slash, ¿de qué team es? ¿No sabes? God Slash. Simón. ¿Del
Ok, entonces. Sí, porque el otro es Acabane. Ah, sí, cierto, se me van los nombres. Ah, no, ¿no es Acabane? Sí, sí es Acabane. Ahora sí, banda, tenemos a CSR Dashers a la izquierda en el lado del primer jugador. Y tenemos a el a Team Unga en el lado del segundo jugador. Así es que vamos a ver cómo nos toca, banda. Este es el primer enfrentamiento. Godslash versus Haunted Ray Cube. Cuidado, cuidado. Ahí tenemos a un Susanoo. Ya burceando Susanoo. Bastante, bastante imponente. Cuidado, cuidado. De inmediatamente se inician las actividades, banda. Creo que sí. Recordamos que esto es 3 contra 3, es que una vez pierdes, ya no le sirves a tu equipo. Una vez pierdes, pasas a hacer pues, la historia, banda, la historia. ¡Ay, el gancho ascendente! Ahí castigando el agarre. Creo que está muerto ese Susanoo. ¡Vámonos! Cabrón, cabrón. Increíble la cabane. Perdón, Crivera, es que, pues, ¿para qué? ¿Para qué se ponen nombres si no son? O sea, yo soy PMX Homie y PMX Homie en el juego. O sea, pues, ¿para qué chingados hacen eso? Pero bueno, bueno, venga, banda, venga. Estoy viendo un poquito de lag. Espero no le esté afectando mucho a los jugadores. Recordemos, banda, esto es un torneo online. Así es que el lag, obviamente, va a existir. Así es que, pues, no se me enoje, banda, si es este pedo. Ay, muy bien, castigo por parte de Godslash. Vamos a ver cómo responde a Cabane. Ah, el overdrive. No hay castigo. Pensé que iba a quemar rápido. Ah, está el Audi. Ahora sí. 2200 de daño. Muy bien. Cuidado, cuidado con el Sonic Saber de buena. De buena Cabane. Dos mecánicas bastante increíbles. Tanto la de Isayoi como la de Susanoo. La de Susanoo, perdón. Susanoo que tiene que romper sellos. Y Isayoi cargando los proyectiles para poder hacer teleport. Bastante. Ah, tenemos la versión mejorada. Cuidado, va a venir combos. Se nos va a ir Susanoo. ¡Ay, güey! No le pega. Está vivo de todos modos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Cuidado, cuidado. ¡Ay, cabrón! Pinche hitbox, todo raro. Pero eso le da el primer match a el buen Team Unga. Me están diciendo que Acabane es un tramposo, amiguitos. No, no es un tramposo, no se enojen con Acabane. Así es la vida, banda. El buen Acabane tomando el primer match. El Team Unga es de los favoritos a llevarse el torneo. Vamos a ver cómo responde. Cómo responde el buen CSR Dashers. Desgraciadamente no tenemos un bot. Pero voy a esperar a que Crivera te pase el bracket. O es más, yo te lo muestro poquito. No, es que puso, ¿qué? Es que puso, hay bracket. ¿Quién? El César. Y pues es como que, de, ups. Dile que hemos tenido muy malas experiencias con el bot. Sí, luego banea gente, güey. Que le pregunte al Nacho. Ay, cabrón. Le recordamos, banda, Colises Island es de. Y Altar son los mejores. Son los mejores. Stage para net. Obviamente no mejoran todo el 100, pero sí mejoran un poquito la conexión para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias. Laichi, ah, cabrón, mi mona. Patentada homie. Patentada el homie que jugaba con la mona desde Calamity Trigger. Vamos a verla. Yo iba a jugar, pero pues ya ven que. Uno viene y abre su casa, abre las puertas de su casa para que sus amigos vengan a jugar con él en un torneo 3 contra 3 y sea divertido. Y luego un hijo de su pinche madre no viene. El que tuvo la idea de hacer. Y luego mueven a un cabrón a otro pinche equipo y a mí me dejan narrando porque claro, el pinche homie no se puede divertir ni jugar. Pero no hay pedo, banda. Ya saben que yo no me rajo y aquí estoy. Venga, segunda match de este enfrentamiento entre CSR Dashery Team Unga. Buen gancho ahí de Laichi. Y que chingue su madre Damián, así es. Ah, qué bonito combo ahí. Lo tiene en la esquina. Esperando meter el overhead y la presión. Ahí se nos va. Bursteando de inmediatamente Skydiver. Se le va otra vez con el gancho. Cuidado, cuidado. Ambas tienen muy buen movimiento. Tenemos a Cabana ahí atacando. ¡Ay, el agarre! Evita. Vamos a ver el castigo. Muy bien los combos por parte ahí de Skydiver. No hay follow up, no hay reset.
pero me lo están castigando ahí durísimo. Cuidado, cuidado, muy bien por parte de Cabane. Puede gastar algo, no tiene barra, puede quemar el overdrive, pero no es el caso. ¡Ay, me lo van a quemar! Pensé que iba a ser simplemente el OD, pero se nos va a ir. No creo que sobreviva. ¡Y vámonos! Increíble ahí por parte de Akabane, jugando bastante sólido. Te están cagando el palo, mi estimado David. Dicen que a ver cuándo mandas la pinche ovejita, que nomás te la pintas, pendejo. Pero vean, hace el segundo round acaban haciendo un trabajo bastante bueno. Skydiver está intentándolo. Ahí el gancho, pues, excelente la confirmación. Ah, oh, qué bonito combo. No hay confir, pero muy bien. Intentándolo. Se le va un poquito la onda ahí con las recas y es castigado por parte del buen Akabane. ¡Ay, el antiaéreo! Bueno, fue un antiaéreo, fue un jab y fue castigado. Ahí tenemos los dragones. Un buen rapid gancho. Otra vez los dragones. Muy bien. Y ahí estaba intentando hacer un gancho para quitarse el problema, pero no es así, es castigado. Cuidado, cuidado. Bien por el dash, bien por el castigo por parte de Akabane. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Intentaba hacer el OD. Desgraciadamente no conecta y con esto se nos va a ir el buen Skydiver. Muy buen intento. Muy buena idea. Desgraciadamente no fue el caso de que conectara. Pero de verdad, o sea, por un momento pensé realmente que iba a conectar. Estuvo bastante bien ejecutado. Simplemente, pues así es este pedo. Así es este pedo. Y eso pone al Team Unga 2-0 en contra de CSR Dashers. Tranquilos, amiguitos, tranquilos. Vamos, 2-0. Esto no se ha acabado. CSR Dashers está jugando bien. Desgraciadamente acaban, pues, bueno, para ellos, desgraciadamente. O sea, no estoy en contra de ningún equipo, banda. Yo soy totalmente neutro en este aspecto. Pelea embrujadísima. No lo dudo, amiguito, no lo dudo. Ah, vamos a tener un Yubei. ¿Es en serio un Yubei? Increíble. Sinceramente, banda, voy a pecar de ignorante porque realmente no había visto al mono. O sea, bueno, tengo un rato que no juego así, ¿cómo le digo? Pues a diario puedes estar jugando bla, bla, bla. Y he estado viendo a Yubei. O sea, de verdad, yo no había visto, no he tenido oportunidad de ver al mono, pero vamos a ver cómo corre. Sí, eso es el Yubei Mercury. Ya está. Entonces, CSR Dashers, esta es su última oportunidad. El Team Unga aún tiene dos más, pero vamos a ver qué tal funciona, les funciona a Yubei. ¡Qué bonito sprite, banda! Oh, está bien bonito. Sí, de verdad, sinceramente no, es la primera vez que lo veo. De verdad, peco de ignorante. Cuidado con las configuraciones, muy bien. Tranquilos, un poquito nerviosos ambos. Acaban de no empezar su desmadre. ¡Ay, el overhead! Excelente manera ahí por parte que del buen Yubei Mercury. ¡Ay, pensé que iba a confirmar! ¡Muy bien! Así es. Cuidado, cuidado. Cuidado con la cabana, porque la cabana una vez entra no te deja respirar. Vamos a ver el confirm. Y de esperar un reset, no es el caso. Lo avienta, quedarse un poquito de espacio. Dice, no eres tú, no soy yo. Hay que darnos un poquito de espacio. Yubei un poquito nervioso, pero ahí los está capitalizando. Cuidado, cuidado. Ahora tenemos al buen Akabane totalmente a la ofensiva. Bloqueando muy bien el OD. Vamos a ver. ¡Ay, no! No hay castigo. Aún lo tiene. Puede realizar algo devastador. El overhead con Rapid castigándolo. Se nos va a ir. Puede quemar el OD para asegurarlo. No va a ser necesario. ¡Ay, güey! No fue necesario. Muy bien. Lo que le hubiera quemado para recuperar más rápido. Muy bien por parte del buen Yubei Mercury. Un poco nervioso, pero a la hora de confirmarlo está haciendo bastante bien. Akabane tiene que irse un poquito más a la ofensiva. Ah, muy bien. Ahí la confirmación, pinche chaparro. El pinche gato le está costando trabajo al buen Akabane. Pero ahí tenemos la confirmación. El overhead muy bien ahí con el dash estilo Morrigan. Atacando ahí, confirmando. Ay, burstea. Dudable un poquito su decisión.
Cuidado, cuidado. No hay confirmo. ¡Ay, güey! Con eso nos va a ir. Muy bien por parte de Acabán, ¿eh? ¡El Chapapa! Saludos al Chapapa, donde quiera que esté. Miren que lo amo. Último round para este. Este match point para el buen Team Unga. Cuidado, cuidado ahí con la combinación por parte del buen Acabán, ¿eh? Yubei y Mercury está en peligro. El Team CS Ardasher está en peligro. Va a tener una activación por parte de Isayoi. ¡Ay! Se nos va a ir. ¡Vámonos! Buen intento por parte del buen Yubei Mercury. Buen intento por parte de CS Ardashers. Muchísimas gracias por estar con nosotros, banda. Se les agradece muchísimo, muchísimo estar con ustedes. Bueno, perdón, tenerlos aquí en el stream. Si no nos conocen, ahí está el botón de seguir. Tenemos torneos eventualmente. Vamos a tener un torneo de Unis. Tuvimos un torneo ya de Blaze. Estamos repartiendo premios. Y pues hacemos streams para controlar con la banda. Con toda la banda. Muchísimas gracias. Esperemos verlo. Esperemos otra ocasión. Muy buen jugado. GGs para todos. Entonces, banda, vámonos al bracket. Que no está actualizado. Ah, que el pinche Crivera se está sacando los mocos. Pero tenemos al Team Tsundere. Y tenemos a el Team Monos Justos. Por favor. Les encargo que por favor pasen ahorita al stream. Team Monos Justos y Team Tsundere. Crivera, tú eres encargado del bracket, por favor, mijo, actualízamelo. Ah, gracias, Crivera, a ver, la magia está actualizado. Muy bien, nomás hay que regañarlos. Por cierto, parten chingas a toda tu puta madre. ¿Tú en qué team estás, amiguito? En la 3T, ¿verdad? En la 3T. Ya está. Si es que como lo ven en pantalla, banda, así se han desarrollado los combates. Ahí están organizando los equipos. Así es que vamos a ver cómo responde Team Tsundere contra Team Monos Justos. No puedo ver sus participantes, pero Monos Justos me suena ya de entrada que va a estar bien. Bien manchado este pedo. A los que nos están viendo, bienvenidos, banda. Monos Justos seguido de Julio Crivera, no lo sé, Rick. Así es, mi estimado Armando. Nadie cree en ese cabrón. Nadie le tiene fe a ese hijo de la chingada, pero muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Les recuerdo rápido, si ya sabes cómo presentar a nuestro team. Pues Team Tsundere, ¿no? ¿Cómo quieren que les diga, banda? ¿A los 3T? ¿Y el oso Ragna? ¿Y el oso Ragna? díganme. neta, es una mamada porque no entiendo el mame del oso Ragna y me da un chingo de risa, soy culpable. Ay, güey. Sí, la neta sí. Por favor, banda, les vuelvo a pedir al Team Monos Justos, que ya tenemos a Julio Crivella, lo le di, nos falta una persona, y necesitamos al Team Tsundere, por favor, los quiero, por favor, en el stream. Por cierto, les recuerdo, nomás como mérito audiovisual, amiguitos, por favor, pónganseme un equipo en una esquina y el otro equipo en la otra esquina, pues para que se vea bonito, ¿no? Los monos ahí tirándose bronca como cholos. Así como de, no vales verga, puto, y empiezan a quebrar botellas, empiezan a quebrar ahí, pues a destruir obviamente el lugar de Jürgen, que a nadie le importa. Ya está el pedo de las apuestas, estamos checándolo porque no queremos ir a la cárcel, pero sí, andamos bien. Es que neta, no, o sea, el Víctor, el buen Molotov nos pasó el dato, que haz de cuenta que si movemos dinero, si cae pedo. Sí, porque Hacienda se da cuenta de cada movimiento. Simón, pero si por ejemplo sacamos la jomimoneda, por así decirlo. Si sacamos la jomimoneda y digamos, no, pues el Jürgen compró 5 jomimonedas que le costaron 5 pesos. A su puta madre. Entonces el Jürgen viene y apuesta 5 jomipesos a, no sé, a Lonelier o al Crivera.
Y si gana, pues obviamente ya se le entrega. Pero se le entregan homimonedas, que ya luego él va a cambiar por pesos. O sea, tiene que ser un truco así. O sea, tiene que ser una mamada del estilo. Ahí tenemos a Mil de Night, a Jürgen y a Hideru de la parte derecha. Tenemos a Julio Crivera, a Lonelier. Solamente nos falta un player. Pero por lo pronto no tenemos lo de las apuestas, banda. No le hablen a Hacienda, todavía no está listo. Así es que vamos a ir moviendo los marcadores. Monos justos. Contra Team Tsundere. ¿Cómo está el pedo con Team Tsundere? O sea, ¿Cómo? César, aguanta. O sea, quieren que les diga, o sea, está bien que ganaron, pero no me importa que hayan ganado realmente, o sea, no. No me siento feliz porque hayan ganado Team Tsundere, ¿no? ni crean lo contrario. Team Tsundere es Emil the Knight, ese es Jürgen y Hideru. Jürgen, no mami, ya con eso. Chingado, tocayo. Entonces, estás haciendo pendejo. Tengo que cambiar mi equipo, güey. Ay, güey. Que me carré, güey. A mí, ya. Ay, güey. Déjame doble. Ahí está, gracias, amigo. Gracias. Estaba esperando a un jugador solamente, banda. Tocayo, te preguntaron que cuánto para el video porno. ¿Cómo ves, Tocayo? No, sin palabras, dice que no. No, güey. Creo que estamos esperando un jugador, pero pues si quieren dar, ya pueden darle. O sea, es depende de los equipos. Yo, de nuestra parte, ya estoy listo. Ya está todo listo aquí. Hideru, al parecer Hideru va a ser el primero del equipo Tsundere. Que no es como que espere que les vaya bien a Team Tsundere. No es como que. ¿Por qué? No es como que crea que son buenos jugadores. No es como que me importen. Ay, Lonelier. Lonelier, tenemos a Hideru. Aparece en el stream, güey, para jugar. Mañana va a ser la segunda, amiguito. ¿Ves, güey? Dos días Lonelier en Street y Fire Emblem, güey. Qué buena semana. ¿Cómo es mamas esta? Con Fire Emblem, cabrón? ¿Y sabes a quién van a anunciar para Street Fighter 5? ¿A Fei Long? No, a Rose. Ah, chinga tu madre. Qué bueno que la gente no te está escuchando. Yo soy el único que está escuchando tus pendejadas, cabrón. Vete a jugar persona mientras yo narro. Todo al oso, Reina Banda. Este es el primer match entre Team Monos Justos y Team Tsundere. No es como que quiera que vayan a ganar vacas. No, el vaca está muy, muy visto. No. Tontito. Venga, banda. Todo al oso Ragna. El oso Ragna es el faltante. Pero bueno. Primer enfrentamiento. Lonelien en contra de Hideru. Team Monos Justos en contra de Team Tsundere. Vamos a ver cómo avanzan. Ahí viene la lluvia. Espero no sea impedimento, banda. Pero bueno, Lonelien empezando bastante fuerte. Su Jin es de los mejorcitos. Tenemos a otro Naoto, parece que es un mundo popular y yo ni en cuenta. Así son las cosas. Cuidado. Ay, la presión bastante buena de Jin. Lonelier usando totalmente de las capacidades del mono. Muy bien. Me lo va a aventar a la esquina. Sí, es. Muy bien. Ay, el grab, sin miedo. No hay burst. No hay. Bueno, perdón. Hay burst y hay barra, pero me parece que no lo va a usar. Increíble, simplemente camina, mete un gancho, cancela. Y con eso es básicamente el primer round para el Team Monos Justos. Iniciando bastante fuerte Team Monos Justos. ¡Ay, güey! ¡Excelente acometida! Ahora vemos a Hideru avanzando. ¡Ay, excelente por parte de Hideru! Muy buena confirmación. Tiene barra. Puede quemar todos los requerimientos, pero creo que no lo va a hacer. Va a ser un reset más. Ahora tenemos la respuesta por parte de Lonelier, que sí está quemando el OD. Está quemando el Overdrive. Esto es de mucho cuidado. ¡Ay, bueno, vuelven a resetear! Puede gastarlo todo. Lonelier tiene 100 de barra.
y tiene el audio disponible, el overhead. ¡Dámelo! ¡Dame Burse! ¡Está en peligro! ¡Está en peligro de irse! ¡Puede quemar toda la barra! ¡El gancho! ¡Ahora está en peligro! ¡Tiene que cancelar! ¡Está seguro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Increíble la manera por parte de responder de parte de Hideru! ¡Ahora lo avienta! Bloqueando ahí del Distortion Drive. Y con esto, Lonelier se lleva el primer match. Increíble, increíble por parte de ambos jugadores. En este caso le jugó bastante chueco Lonelier. O sea, sinceramente no esperaba el resultado, pero muy bien. Dándole el primer punto a Team Monos Justos. Muy bien, Hideru, jugaste bastante bien. Desgraciadamente no fue suficiente. Y en este caso, Team Sundere se está quedando atrás. Muy bien por parte de Team Monos Justos. Estamos 1-0. No esperaba nada de ti, pero... ¡Qué mal pedo, güey! ¡No mames! ¡Jugó bien chido! ¡No! ¡Muy mal! ¡Ay, güey! Mi Steve ya se volvió a descomponer. No, cabrón, muy mal. ¿Qué dijo el David? Que si alguien quiere jugar Crash Team Racing. Y no me traje el Switch, güey, para jugar con el COVID. ¿Tú lo has traído, güey? Pues. ¿El sábado? Si quieres, tonta. Va a ser pijamada. ¡Uh! A ver, tenemos ahora a Lonelier de nuevo. Este es el segundo match de Team Monos Justos contra Team Sundere. Emil de Knight está ahora del lado derecho. ¡Ragna! ¡Vaya! Por favor, banda, dejen el intro. O sea, hay intros bonitos y el de Jin contra Ragna está bien bonito. 669 matches. Qué pinche marranota se ve ese pedo, pero qué bonito. Sachin, qué chingado está subiendo, güey. Ya van como tres links que abres, cabrón, y no los puedo abrir. O sea, nomás me muero de la curiosidad, neta. Nomás me muero de la curiosidad. Mamaco. Si es de Mamaco, este streamer lo aprueba, pero tiene que ser de Mamaco. Por cierto, vean el anime de Mamaco, nomás porque está bien buena Mamaco y ya es todo, o sea... No. A ver, intro. Ira. ¡Uma, perro! ¡Qué bonito! Y bien darts los dos, bien darts. Segundo enfrentamiento entre Team Monos Justos y Team Sundere, banda. Esto es 1-0. Vamos a ver Emil de Knight cómo responde. Buenas noches, mi buen Metawolf. Bienvenido, amiguito, bienvenido al desmadre. Cuidado. Lonelier está avanzando bastante fuerte. Acabar de ti es toda la razón, amiguito. Nos vamos a divertir mucho hablando el próximo. En agosto, amiguito. ¡Ah, el gancho! ¡Bien medido! ¡Ay, güey! El agarre. Vamos a ver los combos por parte de Mil de Night. Tiene el overdrive. Excelente. Puede quemar barra el OD, no sé si es el caso. Ahora lo quema el buen Lonelier. Vamos a ver daño. Ahí cuidado con el res. Lo puede terminar, no hay barra, no puede terminarlo. Aventándolo, dándose un poquito de espacio. Con eso nos va a ir el primer round. Y el primer round es para el buen Lonelier. Segundo round, Emil de Knight con unos cuantos problemas. Ya tiene el Burst en su poder, así es que puede capitalizarlo, puede tener bastantes opciones. Si te olvidan los combos de Ragna, amiguito, recuerda ABC de Hellfang. Nunca falla. Esperaba el gancho por parte de Jin, no es el caso. Muy bien, ahí el castigo, excelente. Ahora hay barra por parte de Emil de Knight. Puede quemarlo totalmente, no hay quema ahí. Se espera un reset, ahí el gancho quitándose de problemas, el vuelo en el 10. Me lo agarran. Generalmente Lonelier es de los que caza bursts. Es que fue un buen burst. Ahora Lonelier tiene todas las herramientas. Tiene barra y tiene burst. Acaba de perder la barra con ese movimiento y es que no pasa nada. Excelente gacho. Inferno de Baido quitándose del camino. Muy bien. Hellfang. No hay Hellfangs. Cuidado. Hay barra por parte de Mil de Knight. Ahora quema el overdrive. Sin miedo lo quema Lonelier. Y se nos va a ir. Muy bien. Exceso de confianza y eso le está costando el segundo round a Lonelier. Muy bien por parte de Emil de Knight. Emil de Knight despertando, Emil de Knight estando tranquilo. Bien el bloqueo, tranquilo, bien. Ahí me creo que abusó un poquito de la palanca ahí el buen Emil de Knight. Me lo van a castigar. Muy buen counter, muy buen castigo. Hay barra para Lonelier. No va a generar el burst.
Muy buen cáncer, ¿lo puede terminar? No, claro que no. Ahí era para gancho, pero no, con eso simplemente Lonelier va a tomar el segundo match y esto es 2-0 para Team Monos Justos. Ya está viviendo por acá, bandita, así es que si se nos va la luz de improviso, no es mi culpa. Muy bien por parte de Team Monos Justos. Ya llevándose 2-0. Le queda una esperanza al buen Team Tsundere. Le queda Jürgen. Vamos a ver Jürgen cómo pelea en contra de Jean del parte de Lonelier. Eres mi Dios, Jürgen. Le están echando todas las porras al Jürgen. Curiosamente el tocayo está viendo la pantalla aquí con cara de asco porque es el Jürgen, pero no lo están viendo, banda. Mi problema no es con Jürgen, güey, es con Arakune. Pues sí, cabrón, pero Jürgen está jugando, amigo, y trae Arakune. Dagoth. Dagoth. Es Dagoth. Quemando de inmediato el overdrive sin miedo. Parece que ya tiene una estrategia planeada para pelear contra el buen Lonelier. El soneo va a ser en caso de esta casa. Y quemando el burde inmediatamente, Lonelier. Parece que sintió la presión. Cuidado, cuidado. ¡Ay, güey! Se movió en el mismo lado y va a ser castigado. Jürgen va a ganar el burde. ¡Oh, muy bien! Está maldito. Tiene que bloquear Lonelier. Tiene que bloquear todo lo que le aviente Jürgen. Ya lo hizo más lentito, ya le aventó la caca verde. Cuidado, arriba, abajo, por atrás, por adelante. ¿Dónde tiene que bloquear? Muy bien, el confirm tiene barra. ¿La va a usar? Parece que no. Sí, ahí está una barra. Sí, a Jürgen le encanta usar la barra. Y lo va a aventar muy bien. La piñata y ahora está el confirm. No cae Lonelier. Pero con ese cross-up, Jürgen se lleva el primer round. Dándole nueva vida a Team Tsundere. Team Tsundere, a pesar de estar 2-0, a pesar de que Lonelier se mostró bastante ofensivo en este caso, está recobrando en este momento Jürgen el matchup, está poniéndose en el marcador, en los tableros. Hay que ver cómo avanza, porque esto no se ha acabado, banda. Esto es hasta que marque dos rounds. ¡Ay, el gancho! Muy bien metido, no hay confirma adicional. Pero excelente gancho, tiene que cancelar, no me lo van a castigar. Y midiendo el burst, Jürgen simplemente decide bloquear tranquilo. Ahora están problemas porque Jürgen tiene el burst, así es, pero no tiene maldición. O sea, parece que este round va a ser totalmente para Lonelier. Igual intentaba cazarle el burst, no es el caso. Simplemente va a dejar pasar el round, así es. Y con esto Lonelier y con este perfect se pone ahora en match point para Team Monos Justos. Team Tsundere está en peligro, Team Tsundere está perdiendo. Lonelier va a estar maldito en unos momentos más. Así, burstea de inmediato, sabe que está en peligro. Un toque más de la maldición por parte de Jürgen y Lonelier estará maldito, lo cual lo va a poner en una posición bastante incómoda. Ah, está maldito, gastando el OD. Muy bien por parte de Lonelier, no dejándolo presionar botones. Así es que si no presiona botones, no hay bichos. ¡Ah, el agarre! ¡Sin miedo! ¡No le doy chance de hacer nada a Jürgen! No hay barra, no creo que lo pueda terminar, pero toda la maldición ya se gastó. Jürgen está en problemas, Jürgen no tiene barra. Pero va a ver si podemos capitalizar algo aquí. Va a ganar el overdrive en unos momentos más. ¡Cuidado con la barra! Bien, bien bloqueado. Cuidado, cuidado, esto no se ha acabado. ¡Ah, el agarre! ¡Llámanos! Increíble por parte de Lonelier haciendo el 3-0. Team Tsundere, no sabe de dónde le llovieron los vergazos a Team Tsundere, pero muchísimas gracias a Team Tsundere por estar con nosotros. Muchísimas gracias, amiguitos. Recuerden que hacemos torneos, hacemos dinámicas como esta. Y pues qué mal pedo, porque Jürgen no vio de dónde le cayeron los vergazos. Así es esto, banda. Así es que les pido que me dejen el lobby solo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos los tengamos de nuevo cuando ustedes quieran. Vamos al siguiente team. Necesito en el room a la tercera, a la 3T y el oso Ragna. Y el oso Ragna, ¿dónde está? Y el oso Ragna. Ok.
¿Cómo come los botones ese pedo? ¿Está el juego? Sí, ¿verdad? Sí, ya dentro del juego. Ah, ok. ¡Kuskio! A ver. Primero, güey. Pues, tú ponte de acuerdo con tu equipo. Yo me voy a hacer un lado para que tú te sientes y yo me voy a poner a narrar este pedo. Arre, arre, arre. Ay, güey. Estoy narrando de lejitos, pero aquí estamos narrando, banda. No mames, estoy bien ceguetón, cabrón. ¿Te acabaste las papas, cabrón? ¿Qué pedo? Estoy atorado. ¿Ahí estás? Ahí está el cat. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Quién va a jugar primero? Quiero suponer que el tigre. Actualízame, actualízame el marcador, amiguito, ya que estás ahí. El marcador, amiguito. Mientras, banda, yo me voy a poner a jugar persona. No es cierto, no alcanzo el control. ¿Team qué? Es la 3T y el otro team es este... Y el oso Ragna. ¿Quién va a jugar primero de ustedes? ¿No sabes? ¿Tú? Yo primero. Y vamos a tener el team de... el team de la 3T, que eran los 3 Tigers que se aventaron el round robin la semana pasada. Pero, desgraciadamente, Molotov no alcanzó a llegar. Aún así, este... El Tocayo, aquí lo tengo a un lado, va a estar participando en el team de la 3T. A mí no me dieron team porque, pues, soy el homie y yo narro y, pues, vete a la verga, ¿verdad, homie? Pero bueno... ¿A quién vamos a culpar, güey? Al pinche Damián, que se vaya a la verga, obviamente. Gracias, gracias, porque pues al homie no juega, ¿ah? Verga. Chinguen a su madre. Bueno, ustedes no, amigos, nomás el Damián. Damián que se vaya a la verga. Parece que ya está todo listo. Ahí estoy. Pues dale al A, cabrón, si no como chingados. Ay, hijo de su puta. Bueno, al X, perdón. Ahí está. Cali Terumbe en contra de... No, no soy yo, banda, no soy yo. Es el buen Tocayo. Botones, 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 botones. Sí, sí, es que no. No, pues yo tengo los botones del stick, cabrón. No te van a servir para nada. Te cargué el control porque ninguno de los pinches controles están todos descargados. Ay, cabrón. No has elegido control. No has elegido control. Digo, personaje, personaje. No, amigo, no, no, no. ¿Para qué chingados te traigo? Somos dos y no podemos hacer esto bien. No, cabrón, vale, es verga. Pero bueno, banda, este, ¿ya se te hace el equipo todo bien? El equipo de la 3T contra y el oso Ragna. Primer match. El buen Tocayo, el buen David Ortega, el buen AZR David en contra de Caniterumi. Sin nervios, cabrón, sin nervios. No te puedo echar porras, desgraciadamente vas a escuchar toda la narración. Bueno, te puedes poner las orejeras, no, si no quieres. Pedo, no pedo. Bueno. No te voy a echar porras, cabrón. Soy totalmente imparcial. Qué bonito color de Izanami. Qué bonito color. Tu color está muy culero, Tocayo. Venga, banda. Primer match. Primer round. Kani Terumi a su derecha. El Tocayo con Mew a la derecha. Muy buena barrida por parte de Izanami. Ahí va a ver con Fins. Cuidado, cuidado. Porque una vez que Izanami se levanta del suelo, muy peligrosa. Buena confirmación por parte de Kani Terumi. No saben por dónde están llevando los vergazos al Tocayo. No está bloqueando. Puede burstear, pero no si lo vaya a hacer. Está en peligro. ¡Ay, güey! Rueda. Inmediatamente es castigado. Está en peligro. No va a burstear. Va a defender el round. Simplemente lo va a entregar. ¡Ahí está el distortion! Y como decimos, banda, ¡vámonos! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no tienes a Mai, güey? Estás llorando. Estás llorando. No hay pedo. Primer primer round para Kani Terumi. Con su Izanami, excelente confirmación. Ah, tenemos el burst de inmediato, no quiere problemas el buen Tocayo, no quiere tener que lidiar con ella, pero de inmediato pierde ahí el balance. Cuidado, cuidado con el confirm. ¡Ah! Absorbiendo ahí los ganchos, pero no hay confirm, no hay daño. Doble perro.
El tocayo está en problemas. Está en problemas. Sinceramente, el tocayo no haya ni cómo hacer. ¡Ay, güey! Cuidado, cuidado. Aún está vivo, pero no. Ese confirm se lo va a ir. Y no sé ni para qué chingados presionas el control, cabrón. Así es que esto es doble perfect y doble vámonos. Algunas palabras, tocayo, que te tengo aquí. Ah, vale verga, güey. ¿Por qué no compraste a Mai, güey? Ah, vete a la verga, órale. A la verga de mi silla, órale. Chinga tu madre. Si la pagaba yo a la verga. Ah, pues yo, ¿para qué quiero la mona miada esa? Ándale, ábrete. Bueno, el mono, perdón. Hay que hablar por los monos como son. Gracias, tocayo. Mínimo, tú sí jugaste, cabrón. ¿Qué te quejas? Ay, güey. Confío en mi equipo, güey. Ay, güey. ¿Cómo pasa en esta madre? Ahí está, pasa. Confío en mi equipo, güey. El buen tocayo dice que confía en su equipo. O sea, no es la última vez que van a ver al tocayo. Tal vez, pues, bueno, el equipo de la 3T puede salir adelante. Está mentando madres. Dice 16 frame, dice a la verga. Dice, no mames, mona rota. O sea, usted no lo escucha, manda, pero así es este pedo. Es acarreado el güey, no importa si pierde. Y luego con el Nacho, ¿verdad? Y luego que sí, el Nacho, güey, sí. Dice el tocayo que te vayas a la verga, que ojalá el Fenixo te gane 17-0. Qué triste para nuestro un caster se exprese así de alguien que nos aporta apoyo. Muy mal. Segundo match, banda, Kuskio contra Kani Terumi. Vamos a ver cómo responde ahora Kuskio. Eso, Kuskio le logró pegar a Kani Terumi. Kani Terumi no se va a ir doble perfecto otra vez. Vamos a ver cómo responde. Cuidado con la barrida. Ay, me lo castigan con el proyectil. Kuskio sin miedo, Kuskio tranquilo, está bloqueando. Ay, cuidado con el lag, cuidado con los spikes. Muy buena la confirmación por parte de Kani Terumi. Me la avientan ahí en la esquina. Muy bien, ahí vamos a hacer combos de Izanami. Con ese color negro, sinceramente, se ve bastante bien la Isa. Se ve bastante bien. Cuidado. Tiene que bloquear. ¡Ay, cabrón! No sé qué pasó. No sé si el match interrumpió. ¿Se interrumpió el match? ¿O me sacó a mí de nuevo? ¡Ey! Parece que me acaba de sacar a mí de nuevo. No sé por qué. No, sacó a varios. Nos sacó a varios. A ver... Estuvo tan feo la desconexión que nos sacó a todos. Así es que, banda, voy a resetear el juego por el momento. Aguántenme las carnes. Son cosas que pasan. Bueno, no son cosas que pasan, pero pues qué chingados digo. A ver, vamos a cerrar la aplicación. Sí, cierra la aplicación. Tú cierra Blaze Bloom. Vamos a abrirlo de nuevo. Mega Cable, sí, Jürgen, sí. Vamos a decir que fue Mega Cable. Sí, sacó a todos, de hecho. Ahorita regresamos, banda. Ahorita regresamos, aguanten las carnes. Vamos, seguimos. Ay, güey, y el tocayo ni siquiera actualizó su derrota, güey. Porque, y el oso Ragna va ganando 1-0. Hasta ahorita es lo oficial, 1-0 por parte de y el oso Ragna. No es Team y el oso Ragna, cabrón. Es el y el oso Ragna. Qué falta de respeto para nuestro equipo, güey. A ver, vamos a regresar. Pausar el stream. No, amigo, ¿para qué pauso el stream? Todo está bien. Bueno, de mi parte todo está bien. Nomás el room yo no lo tengo. Gracias al doble perfect que le regaló David. Y adivina quién fue. ¡Está la verga! ¡Pinche Nacho! ¡Ay, güey! AFGDL. No está el room, Jürgen. ¿Qué onda aquí hiciste, amiguito?
Crivera, ¿puedes ir a Lonelier a ver si me hace un paro con el room? Digo, si tiene chance, no sé si esté jugando ahorita. En lo que, porque Jürgen parece que ya valió pito Jürgen. Sí, no, ese pinche doble perfect, no mames, o sea, descontroló todo. Se cayó el stream. Se cayó el stream, ¿cómo se cae el nivel del David? No mames, la carrilla está bien dura contra ti, cabrón. No, no, no. La va a hacer Paco Lier. Muchísimas gracias, Lonelier, por hacernos el paro. Ahí está, Lonelier ya tiene el room. Creo que el... ¡Ah, era qué bonito room! ¡Qué bonito room! Ve nomás. ¡Ay! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! Bueno, voy a dar la vuelta. Ahí está. Ok, vamos a pasar. El match era Kani Terumi en contra de Kuskio. Ahí está el Kaz. Ahí está Zombie Juárez. Ahí está Lonelier y Yorio. Ahí estamos. Ahí está Kuskio. Recuerden, banda, nomás como... Ah, no, pues yo era de su equipo, ¿verdad? Dice que yo era de su equipo, acá como perdí. Ahí está. Ahora sí, tirando barrio. Así de, ¿qué pedo, putos? Déjense venir. No valen verga, no la arman, putos. Así. Eso es todo, banda. Regresamos, banda. Perdón por el match pasado. Cambiaron los lugares, pero no pasa nada. Vamos a darle switch y listo. Y el oso Ragnar van ganando 1-0 en contra de la 3T. Pero pues no sé si contarla, güey. Es que fue demasiado gratis. No hay chance de, no sé, de o sea, decir que nomás están jugando dos y ya. Cabrón, suerte es que te partan la madre porque pierdas por una mamadita, güey. No que te digan doble perfect. Eso no es suerte. No, muy mal. Segundo match, banda. Y el oso Ragnar contra la 3T. Cuidado con la devaluación de la 3T, de la 4T. Ya no se sabe, banda, ya no se sabe. Pinche política de mierda. Pero bueno, Kuskio en contra de Kani Terumi. Regresemos, ahora sí el match de verdad, banda. Perdón por el pasado, hubo un problemita. Pero bueno, iniciando Kani Terumi inmediatamente bastante fuerte. Muy buena confirmación. ¡Bien! ¡Ah, el antiaéreo! El vergazo hacia arriba y de inmediato Kuskio revienta. Dice, neta, no quiero tener pedos. Perdón, Kani Terumi revienta. Ya somos Venezuela. Pinche César, güey. Es un genio comediante, cabrón. Te voy a invitar para que le caigas aquí a narrar. Muy bien por parte de Kani Terumi la presión. Ahora lo avienta Kuskio de inmediato. Gastando barra, pero quitándoselo de encima. Y ahora Kuskio tiene que correr. A pesar de que no pueda correr, tiene que correr. Porque tiene... ¡Ay, güey! El daño. Recuerden que cuando el barrier no está activo, cuando te lo gastas totalmente, el daño incrementa a 1.5. Y pues si Tiger ya baja, esto va a bajar todavía más. Excelente la confirmación ahí por parte. No hay confirma ahí. ¡Ay, el doble! ¡Doble reversal! Ahora sí, confirm. Excelente por ahí por parte de Kali Terumi, quitándose el problema. Gastando otra vez el armor. Eso pone bastante problemas a Kuskio. No puede ahí activar el agarre. Está volando Izanami. No hay nada que hacer. Otra. ¡Ah, el agarre! Ahora sí. ¡Y vámonos! Excelente ahí por los combos chavistas por parte de Kuskio. Devaluando el peso. Subiendo el dólar y dándole en la madre a Kani Terumi. ¡Ay, otra vez el antiaéreo! Otra vez me lo castigan. Acercándose sin miedo con el drive. Buen castigo, no hay magnetismo. Otra vez no hay magnetismo, muy bien con el overdrive para salirse del problema. Intentaba el anterior de nuevo, pero ahora sí lo confirma. Excelente rapid para mantenerse ahí en el castigo. Venga, muy bien, me lo vuelve a aventar. Muy buen combo por parte de Kuskio. El castigo acá de Terumi ha sido bastante fuerte. Me está magnetizada, así es que el movimiento no va a ser su fuerte por unos momentos. Se le acerca, tiene el armor, está en peligro. Recuerden que el armor no se detiene, van a menos que burstees. ¡Ay, güey! Ahora burstean los dos. Está en peligro el buen Kani Terumi. ¡Ay, lo puede capturar! ¡No! ¡El agarre de inmediato! ¡Ahora!
El tocayo celebrando la victoria del buen Cusquio, diciendo a huevo, mi equipo hace todo, yo solamente tengo que hacer pendejo y recibir un doble perfect en stream. Muy bien, banda. Muy bien por parte de Cusquio. Y muy bien por la parte de la tercera trans de la 3T. Ya cerrando puestos de gasolina por el guachicoleo ahí. Checando las inversiones y diciendo que el aeropuerto no es una buena opción. Ahí checando muy bien la 3T, avanzando. Y el oso Ragna. ¿Dónde está? Y el oso Ragna. Y ese doble perfect fue más rápido que el Tren Maya. No, cabrón. No, cabrón. No, ese no fue el Lacho, fue el Sachin, ¿eh? No, cabrón. Traen durísimo el mame contra ti, güey. No hay pedo, me lo merezco. Qué bueno que no estás en stream, güey. Qué bueno que no estás en stream. Me lo merezco, güey. Me lo merezco. Dice el tocayo que sabe que se lo merece y que los odia a todos, pero más al Damián. Segunda más. Es culpa de Damián, así es culpa de Damián. Mínimo pudimos haber perdido todos, pero chido, ¿no? A gusto, ¿no? Ajá. Él también pudo perder por perfect, güey. Ahora nomás va a ser tú. No, no es un runback, banda. No están viendo la misma match. Ahora es el buen Zombie Juárez con Izanami. Cusquio repite. Es que vamos a esta ya, la tercer match de el oso Ragna contra el Team 3T. Ya magnetizada la Izanami, con problemas ahí para lidiar. Brincándome ahí, cuidado. Muy bien ahí, excelente. Agarre por parte de Cusquio, castigando ahí. Mira qué cagado ese equipo, también son dos Izanami y uno diferente. Y están dos Tigers y uno. Cuidado. Muy bien, por parte de Zombie Juárez. Zombie Juárez ya lo hemos tenido en stream. Es un queridísimo del stream el Zombie Juárez. Ahora la tenemos aquí en este 3 contra 3. ¡Ay, güey! Excelente la manera de reventarlo, manteniéndolo en la esquina, pero se le escapa. Vamos a ver si gasta la armadura. La usó un poquito el buen Kani Torumi en la match pasada. El agarre, no puedes agarrarlo, amiguito. Está en el aire. No hay nada que pueda hacer por el momento. Cuidado. Lo va a perseguir. Gastando el proyectil para mantenerlo magnetizado. Muy buena barrida, cancelando para estar seguro. Tiene low D, no sé si se sienta cómodo para terminarlo, gastarlo, parece que no. Va por un reset. Burstea de inmediato Cusquio, no quiere tener problemas. Eso lo pone bastante peligro. Ahora tiene la armadura bastante bien gastada, sabe que no puede golpear el buen Cusquio. Se le va a acabar el barril, pero eso no es problema porque el buen Zombie Juárez toma el primer round. Acabando con la corrupción el buen Zombie Juárez. Volviéndonos Venezuela. Ya ni sé cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cabrones. Ahí la 3T teniendo problemas. Para variar. Muy bien, por parte de Zombie Juárez con la conversión. Excelente, no lo suelta. Le dice, no, ¿a dónde vas, cabrón? Aquí hay confirmación, aquí hay combos, aquí hay daño. Muy bien, me lo va a aventar a la esquina. Y no hay burst porque el buen Cusco lo gastó el round pasado. Y ahora vamos a ver el daño. Cuidado. Ahí el overhead, muy bien por parte del buen Zombie Juárez, poniendo en aprietos a Cusquio. Va a ganar el burst, pero parece que solamente lo va a gastar para respirar un poco. No sé si lo alcance a gastar. Parece que no. ¡Ah! El error para la defensa, con eso se nos va a ir. Es Audi, no puede burstear. Y con esto le cantamos todos al buen Cusquio. ¡Vámonos! Increíble la manera de jugar del Zombie Juárez, del FGC Juárez, llevándose un punto para y el oso Ragna, poniendo los 2-1. No estaría tan mal la situación si no hubiera perdido el tocayo así doble perfect, dándole el 1-0 al buen y el oso Ragna. Cusquio, cuando esté magnetizado de Sanami, no te alejes, machea, güey, catapult, y verás cómo caen igual que zorra sobre Sugar Daddy. Mi estimado Molotov, no tiene caso que digas porque abandonaste a tu equipo, abandonaste a la 3T. Y pues así no son las cosas, amigo. O sea, metieron a un cabrón que le metieron doble perfect por ti, güey. O sea, nomás imagínate a un cabrón doble perfect. No, Molotov, no, neta, no, Molotov, no. Cuarta match. Apenas me dio chance de entrar al stream. No te creas, Molo, no te creas. Ay, cabrón. Recuerden, banda, que a pesar de que son equipo, ahorita Cusco y Molotov, y el buen Cas, se traen tiro y se van a dar un tiro, un primero a 10 la próxima semana,
para que le caigan, va a estar bastante perro. ¿Va a ser el próximo martes? O sea, ahorita sí, somos compas y la chingada, pero la próxima semana se van a sacar la caca para que estén al pendiente, banda, estén al pendiente. Si no le han dado seguir, amiguito, recuerden, ahí está el botoncito de seguir, háganos un parecito. Si quieren el emoticón de borreguito de 16 frames, suscríbanse cuando puedan, manda, y los queremos. Cuarta match de Hieloso Ragnar en contra de la 3T. Ahora es el turno de Kaz. Era mismo color. Qué bonito es ese equipo, cabrón. Ese equipo. Qué bonito hubiera sido ver a los 3 Tiger jugar. Pero no, tuvimos a un cabrón que perdió doble perfect. Pero no hay pedo. Así es esto. Así es la vida. Muy bien a la confirmación por parte de Kaz. Cuidado, muy bien, bloqueando el buen Zombie Juárez. No hay castigo. ¡Ay! Increíble por parte de Kaz. Kaz jugando bastante bien, reventándole el ojete a Zombie Juárez. Esto es 1-0. La 3T va en marcha. Pero el buen Zombie Juárez quiere cambiar el destino. El buen Zombie Juárez dice que aquí es puro pedo peanista, que aquí no pasa nada. Cuidado. Muy bien el bloqueo. Tranquilo, acá está bloqueándole todo a Nami. Ay, muy bien por parte de Kaz. Le bloqueó todo. Y ahora es su turno. En este punto me toca a mí. Muy bien. Ahora reventando. Muy bien por parte de Zombie Juárez. Quitándose el problema. Está magnetizada y eso le va a dar un poquito de problemas. Tiene barra. Puede gastarla el buen Zombie Juárez. Parece que el overdrive no va a estar en este round para Kaz. Intentaba el agarre, no es el caso, simplemente lo sostiene y me lo van a castigar, se nos va a ir. No hay barra, pero creo que va a ser suficiente. Vamos a ver si el daño, no, lo bloquea muy bien, la armadura para estar seguro. Se acaba de terminar toda la barrier y ahí entra el daño muy bien por parte de Zombie Juárez. Ambos van a recuperar el burst iniciando la partida, así es que va a estar en igualdad de condiciones. Match point para Hieloso Ragnar. Buena barrida por parte de Zombie Juárez ahí castigando. No hay confirm, pero me lo va a aventar a la esquina. Vamos a ver si Kaz burstea o simplemente se va a mantener ahí, sereno. Va a recibir el daño sin problema. Sí quiere recibir el daño, o sea, no hay problema. Ahora burstea, no quiere recibir ese daño. Cuidado, quiere ganar el proyectil, por eso lo pone. ¡Ay, la barrida cancelada! Muy bien. Kaz está sangrando, Kaz está en problemas. No puede hacer nada. No tiene burst, no tiene barra. Creo que se nos va a ir y... ¡Ahora! ¡Ay, güey! No lo termina. Cuidado. Ahí Kaz muy bien reventando. Ahora revienta Izanami. No hay agarre. Y con esto se nos va la 3T. Ese equipo tenía nomás dos, güey, ¿eh? Se nos va la 3T. Yo quisiera culpar al tocayo. Pero la verdad. Y es que el oso Ragna hizo un buen trabajo. Digo, el tocayo también se pasó de verga. Pero muy bien por parte de el oso Ragna. Llevándose el match. Entonces no se preocupen, vamos a tener a la 3T, pero agarrándose a vergazos la próxima semana. Cusquio en contra de Kaz, la próxima semana. Gracias por estar hoy con nosotros, amigos, a la 3T. Tú no, tocayo, tú chinga tu madre, tocayo. Al buen Cusquio y al buen Kaz, lo esperamos la siguiente semana, recuerden, para su primero de 10. Su primero de 10 que va a estar bien, bien bueno. Vamos a ver los brackets. Ya estamos en etapa de semifinales. Recuerden, esto es eliminación sencilla. Aquí no hay pedo de te veo en losers, hijo de tu puta madre. No, esto es eliminación sencilla. Así es que, por favor, necesito a el new team contra el team Unga. Por favor, en el stream. Qué día más triste cuando mi apodo llegó a manos ajenas. ¿Qué, mi estimado? ¿Tú eres y el oso Ragna? No. No, creo que no. Ahí tenemos a LOLS en pantalla. Muy bien. Creo que es del team de los... caray. Es del... Team Unga. De team Unga. Sí, Team Unga. Ahí tenemos a LOLS. Kaz, amiguito. Ya pues, terminó tu participación. Una disculpa, amiguito. Ahí abren los chances para recibir a los demás jugadores. New team en contra de Team Unga.
Ahí tenemos a Evil Ship. Muy bien, de parte de Team Unga. Nos falta New Team. Amiguitos, nos falta a New Team. La contraseña sigue siendo igual, AFGDL. Solamente que el dueño del room es Lonelier. Así es que no se preocupen, gente del New Team. Por favor, lo necesitamos en stream. Ah, tenemos a Memo. Muy bien, Memo, que fue de los que abrió el stream. Muy bien, Memo. Ah, tenemos a Jerry Kun y tenemos a Anakiri Kare. Muy bien. Decidan quién va a ser el primero. El primero para ser el primero del Team Unga va a ser LOLS. El buen, bueno, LOLS. Y parece que el primero va a ser Memo, si todo está bien. Perdón. Pone el juego, homie. Perdón. Andaba checando más bien este pedo. Sorry. Se me va el pedo. Pero ya estamos listos. LOLS por ahí. Ay, güey, perdón, manda. Ay, ando distraído. Estamos Team Unga en contra de Ay, güey, ¿era Team Unga contra quién? Acabo de decirlo, tocayo. ¿Team Unga en contra de quién? New Team. Ah, de New Team, ya. En contra de New Team. Vamos a resetear y vamos a actualizar. Ahora sí, todo está bien. New Team a jugador 2. Team Unga en el lado del jugador 1. Tenemos al buen LOLS jugando con Susano y a Memo con Arrael. Vamos a ver. Ay, muy bien la confirmación por parte de Memo. Cuidado. Ay, a la piedra levantando y atacando. Excelente manera. Hay barra por parte de Memo. Vamos a ver si la gasta. Tiene una marca el buen Susano. Ah, está. Cuidado. La revienta, pero en ese momento revienta a LOLS. Está en peligro. Cuidado. Muy buen ataque por parte de Susano. Tiene toda la barra y tiene 3 sellos disponibles. Ya liberando el cuarto sello. Eso va a poner en muchos peligros a Rael porque no tiene la barra. Tiene toda la barra LOLS. El gancho cancelado, ya se sabía. Para mantener seguro. Ahora cancelándole lo mismo. Ahora sí va a haber castigo. Y el Memo se nos va ahí. No lo termina. Cuidado. ¡Ay, el overhead! Liberando un sello más. Y con esto, el buen LOL se lleva el primer round. Memo jugando bastante bien. Solamente tuvo unos problemas al final. Le costaron el match. Bien por parte de LOL. Capitalizando esos errores. Cuidado. Growda para absorber proyectiles. Cuidado, y liberando los sellos, el buen LOLS. Excelente trabajo. Me lo va a aventar a la esquina y hay barra, banda. Hay barra, puede meterle todo el daño. El over que está ahí reventándole el escudo. ¡Ay, güey! Excelente confirmación. Está en peligro, no tiene la barra, pero creo que va a ser suficiente. Y ¡vámonos! Increíble match por parte de LOLS. Tomando el primer punto para el Team Unga. Muy bien, manda, muy bien. Vamos 1-0. Recuerden que esto ya son semifinales. Ya estamos a nada de concluir. Son las 11:12. Es que no va a haber room esta semanita. Porque creo que pues ya se nos va a acabar el pedo en unos momentos. Pero, pues, echarle ganas. Memo acaba de perder, pero no importa. Recuerden que esto es 3 contra 3. Van a lanzar a Jerry Kun. Jerry Kun va a ser el segundo en pelear en contra del buen LOLS. Vamos a ver cómo le va. Ya vemos su Platinum hace unos momentos. Tendrá un buen desempeño al inicio de este stream. Vamos a ver cómo le funciona.
The Tyrant. Y icónicamente sonando en el fondo. Vamos a ver cómo responde. Cómo responde Platinum en contra de la agresividad de Susano. De Susano Om. La ruleta del destino está girando, banda. Y pues vamos a ver el segundo match. En contra de Team Unga en contra de New Team. Vamos a ver cómo resuelve los problemas. Jerry Kuhn puede vencer. Solamente tiene que tener mucho cuidado de lidiar con Susano. Que es un mono bastante complicado de lidiar, de castigar. Muy bien, ahí los sellos abriéndolo casi todos. Me lo castigan en el aire. El counter ahí para mantener. Pero de todos es castigado. Y creo que se nos va a ir Jerry en este primer round. Cancela para estar seguro. No lo termina. Pero con un golpe, LOL se pone en cabeza. Llevándose el primer round. Tranquilo, tranquilo. Buen Jerry de parte de New Team. Ay, me lo atacan de lejos. Increíble. Cuidado, cuidado. Usando el muy bien, ahí la confirmación. Parece que me lo van a alcanzar a mandar a la esquina. Excelente el antiaéreo por parte de Jerry Kuhn. La burbuja ahí para mantener la presión. Ahí con el overhead. Cuidado, cuidado. Bursteando, increíblemente. Susano bursteando para evitarse los problemas que le está ocasionando Platinum. Está bloqueando bastante bien. Cuidado, cuidado, me lo van a traer a la esquina. Ahí el overhead bien bloqueado. Libera una marca, pero es el caso. Cancel para mantenerse seguro. Muy bien por parte de Jerry Kuhn. No hay confirm, pero se le escapa de nuevo. Las herramientas están siendo bien usadas por parte de Jerry Kuhn. Se le acaba de terminar el barrio, lo cual es bastante peligroso. Recordemos que el daño aumenta a 1.5, así es que mientras no tenga barrio, todo le va a doler más al buen Jerry. Burstea para quitarse el problema, pero está en peligro. Tiene toda la barra el buen LOLS. Puede capitalizarla bastante bien. Y creo que con eso nos va a ir el buen Jerry. ¡Ay, el overhead! Y con eso es suficiente. El buen LOLS toma el segundo match para Team Unga. Team Unga bastante ofensivo. LOLS está usando bastante bien a Susano. No le está dando oportunidad a New Team. Le queda una oportunidad a New Team. Aún puede ganar, así es que no pasa nada, banda. El último en jugar va a ser Nakiri Kari. Ya demostró el comeback, ganando dos matches la vez pasada. Es que esto todavía no se acaba. Vamos a ver cómo responde. Mientras tanto, vamos a este enfrentamiento. Team Unga está formado por parte de LOLS. Está formado por el buen Akabane. Y está formado por el Brian, alias el pinche borreguito. Que a ver cuándo le pasa el borrego al Nacho, cabrón. Que ya se lo quiere tatuar. Tercer match. Última match para el New Team. Si es que el buen Akiri Kari no puede avanzar. Pero vamos a ver. Todo esto, nada se acaba hasta que se acaba. Todo se acaba hasta que se acaba, banda. Vamos a verlo, es bastante ofensivo. De inmediato quemando el OD. ¡Ay! Quemando el OD inmediatamente. Y Kari, muy bien. Bastante ofensivo, generando daño. Y aprovechando que el Active Flow le está recuperando bastante rápido el Overdrive. Mientras tanto, LOLS en lo suyo. Metiendo muy bien el daño ahí. Bloqueando muy bien aquí. Me va a volver a activar el Overdrive. El OD de nuevo. Para quitárselo de encima. Cuidado, cuidado, ahí cargando el golpe, rompiendo la armadura, pero no hay confirm. Y con eso va a bastar para que LOL se lleve el primer round. LOL está jugando bastante bien, LOL está jugando muy ofensivo y está a nada de llevarse ya este match para ponerlo en la final. Es que match point para Team Unga. El over que está ahí no siendo conectado. Cuidado, cuidado, ya se me hace que me le iban a meter a un fate la buena Kiri. No es el caso. Ahí con el cross up, muy bien. La artritis haciéndose caso. Haciéndose presente la artritis. Pero muy bien jugado por parte de Nakiri.
Ay, qué bueno, Dash, que un Rapid para mantener seguro el overhead. Me lo va a mandar a la esquina, muy buen confirm. Así es, mi estimado. Ay, güey, el OD. No, ay, así no, no reviente de inmediato y es castigado. Eso lo va a poner en bastante peligro porque LOLS tiene todos los requerimientos. Tiene barra, tiene overdrive, tiene todo. Ah, muy bien el daño por parte de del buen Akirikari. Si no usa el... Ay, güey, se le fue. Cuidado, cuidado. Ay, la barrida. Creo que se va a acabar todo para Akirikari. Se va a acabar todo para el team. New team. Y se nos va a ir el new team. Muy bien jugado. Una gran F para ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Nos encantó tenerlos, banda. Ahí está el botoncito de seguir, si quieren seguirnos, si quieren hacernos un parito. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues cuando hay algo, pues son bienvenidos. Siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias por estar. Gracias, banda, para el New Team. Vamos a pasar a la segunda semifinal. Así pasa, así es este pedo. No se me agüiten, el New Team jugó bastante bien, pero pues así funciona este pedo. Monos Justos en contra de y el Oso Ragna. Monos Justos en contra de el y el Oso Ragna. Así es que por favor les pido en el stream a y el Oso Ragna y Monos Justos. Todo Oso Ragna, la gente está a favor de Oso Ragna. Vamos a ver de nuevo a las Izanamis y al arma secreta, al arma escondida. Que nadie sabe qué va a hacer. Todo al osito. Todo el mundo está a favor del oso. Ya tenemos al Team Monos Justo. Bueno, sí, ya están los dos. Don Elier está ya en el room. Y está Julio Crivera. No sé dónde está su tercer, su tercer jugador, pero mientras tanto están ellos. Y pues ya está el team y el Oso Ragnar listos. Es que ya los últimos tres, ya están los últimos tres teams definidos, son estos dos y el Team Unga. Vamos a ver quién de ellos pasa contra el Team Unga. O sea, salud. Parece que el Team Monos Justos tiene todo bajo resuelto, pero el Oso Ragna tiene secretos. El Oso Ragna, por ahí leí que tenía un arma secreta guardada, así es que todo puede pasar, banda. Estamos esperando, al parecer el primero de ellos va a ser Kani Terumi. Solamente nos falta el Team Monos Justos. Les recuerdo lo que esperamos, banda, que vamos a tener... Aguanta, andamos invitando a Zack. Ok, perfecto. Ok. Les recordamos que vamos a tener el torneo de Onist. Va a ser el próximo 27 de julio. Para que... También va a estar bien bueno. Para que le caigan, para que se inscriban. Vamos a tener... Va a haber Bueno, ese es los premios viejitos. Vamos a tener los premios se actualizaron. Para el primer lugar van a ser 600 pesotes mexicanos. Más una ilustración HD. Para el segundo lugar van a ser 300 pesotes mexicanos. Más una ilustración HD. Y para el tercer lugar van a ser tres... No mames, cabrón. Para el tercer lugar un auto. 100 pesitos mexicanos más un avatar pequeño pero en HD. Vamos a tener un sorteo pequeño para los que participaron. O sea, si jugaron un match y les fue la verga, se los quedan al final. Vamos a sortear un pequeño regalito para los que participaron. Así es que pues nada les cuesta, nada les cuesta participar, banda. Para que le caigan. Ahí si quieren. Bueno. Ok. Me sacaron del room. ¿Y las fotos para cuándo? Yo no sé. ¿Ya conseguimos el disfraz?
Solo hay que... Pues prácticamente estamos viendo ya cuándo tomar las fotos, porque hay que hacer unos ajustes al disfraz nomás. Pero fuera de eso, ya hay maquillista, ya hay disfraz. Probablemente sea hasta después de Evo. Probablemente las fotos sean después de Evo. O sea, yo no sé bien qué pedo con este pedo porque está muy, muy joto, pero pues así es esto. Y el oso Ragna. One Star. Tenemos a One Star, tenemos a Julio Quiroga, tenemos a Lonelier de parte. Yo no. ¿Por qué no puedo pasar? Le doy autopass, pero como nadie más le deja, no me deja autopasear, amigo. Ahí está, ya. Allá alguien me dejó. Me prometieron al osito. ¿Dónde está el osito? Pues ahí está el oso Ragnar, amigo. Ya tenemos a One Star, tenemos a Julio Rivera. Gracias por seguirlo, mi querido Yoman Tori. Muchísimas gracias, amiguito. Se te agradece. Les recordamos que tenemos lunes de Guilty Gear Rep 2, martes de Blaze Blue Central Fiction, miércoles de Undenied and Bird's Latest Tea y jueves de Blaze Blue Cross Tag Battle. El viernes también tenemos juego random, juego extra. Corremos una semana en PC y una semana en Steam. Y pues tenemos eventos como esto, ya saben, los torneos y demás. Este es el Team Monos Justos en contra de Team y el Oso Ragna. Tenemos a One Star con Light Failing. Hoy dos Lights, amigos, ya no me siento único. De verdad, ya no me siento único. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las actividades. Team Monos Juntos, Monos Justos se ve como lo fuerte, pero Team y el Oso Ragna ha dado muy buenos resultados. Así es que pues vamos a ver. No, y de la mía, ¿por qué no me dices algo bonito, güey? Porque no es que mi Lachi también está bonita. Gracias, Crivera. Gracias por aumentar mi confianza, Crivera. No, gracias. Es más, te voy a descalificar, cabrón. Aunque sea tu torneo, me vale verga, te voy a descalificar. No, ve los colores. No, güey. No. Primer match entre One Star y Kane Terumi. Team Monos Justos en contra de Yeloso Ragna. Light y Fenlin en contra de Eizanami. ¡Ay! El Burst comido totalmente. Dame Burst Senpai. Tenemos la activación del Overdrive por parte de Kani Terumi. Vamos a ver cómo lo castiga en la armadura. Cuidado con la armadura. Cuando Light pierde el Tembo, cuando Light pierde el Báculo, se convierte en un personaje bastante débil. Tiene el reverse. ¿Sabes qué es lo que puede quemar? Pero es castigada. Me la van a quemar, creo que puede terminar la barra, puede terminar acá y Terumi, se nos va a ir. Y con eso va a ser suficiente, le vamos a cantar ¡Avaras! Este es el primer round para Kani Terumi. Primer round para Kani Terumi, bastante fuerte. Cuidado. Muy bien, con la barrida castigando ahí a One Star. Me lo van a aventar a la esquina. Muy bien el castigo por parte de Kani Terumi. Abusando de la armadura, muy bien. Tiene el burst, lo quema. La barrida de nuevo castigando a One Star. Kani Terumi tuvo que haber sido un poco más agresivo y no dejar que regresara el báculo. Cuidado. Ahora lo vuelve a soltar One Star. Buscando cómo entrar, buscando cómo castigarse. Absorbiendo ahí el golpe, se nos va a ir One Star. Cuidado ahí. ¡Ay, güey! El proyectil reventando ahí. Reventando con el reversal, pero no es el caso. Ahí vamos a ver si puede meter el comeback el One Star. Ahí tenemos el combo. Muy bien, vamos a buscar el reset. Haciendo el OD, no hay confirm. Cuidado. ¡Ay! Patadita por abajo y con eso Kani Terumi se pone arriba y el oso Ragnar está arriba en el marcador. Team Monos Justos se está quedando atrás. A Waka nos había dicho que, bueno, íbamos a tener un primero de 10 mañana con Waka, pero bueno, creo que era Emil de Night, pero no es el caso. Nos dijo que el viernes se podía, así es que por nosotros aún está a hacer ese primero de 10 de Waka contra Emil de Night el viernes, pero mañana vamos a tener a Lonelier contra Kusanagi en Unis. Va a estar bien vergas, amiguitos, para que le caigan Unis.
Va a estar poca madre, que lo tenemos ahorita en pantalla. Uf, va, no, va, va. Ay, tenemos a Fenitzo en contra de Nacho en Street Fighter. Ese es el de la semana, güey. En Street Fighter Tercer Strike el viernes. No, cabrón, tenemos un buen de tiro. Pero bueno, por lo pronto. Vamos a esta segunda match entre Team Monos Justos y el Oso Ragna. Vamos a ver si Lonelier puede en contra de Kani Terumi. Kani Terumi está haciendo un trabajo bastante bien. Derrotó a One Star. Fighters, no lo hacemos regularmente, pero sí queremos jugarlo. Cuando haya chance, vamos a abrir un lobby o si vamos a meter personales, es lo más seguro. Regresando al segundo match. Muy bien por parte de Kai Terumi ahí manteniendo el espacio. Ay, tenemos el overdrive quemado de inmediato. No hay follow up, no hay OD. Va a poner un poquito en peligro a Lonelier, pero no, me lo manda a la esquina y va a ver. Ay, revienta de inmediatamente Kai Terumi, no quiere tener problemas contra Lonelier. Ay, güey, le castigó el hielo, permaneció ahí. Fue la versión nieta, así es que no se derritió de inmediatamente y fue castigado. Cuidado. ¡Ay, güey! El antiaéreo, sin miedo. Simplemente saca la katana ahí y golpea. Buscándose Kani Terumi, teniendo un poquito... Se ve un poquito nervioso en contra de Lonelier. Lonelier va a recuperar el overdrive en unos momentos. Ah, está. Va a recuperar el burst. Vamos a ver si burstea o simplemente... ¡Ah, burstea de inmediato! No quiere tener problema. ¡Ay, güey! El gancho no alcanza el reversal, no alcanza a golpear. Simplemente choca con el gancho y le da ventaja a Lonelier. ¡Ah, la agarre! ¡Y vámonos! Reset por parte de Lonelier y le está quitando el primer round a Kani Terumi. 1-0 para en total para el oso, y el oso Ragna. Pero Lonelier va poniéndose ahorita en ventaja. Bien, bonita combinación por parte de Kani Terumi. Me lo va a aventar allá a la esquina. Así es, tiene que bloquear buen Lonelier. Tranquilo, respeto de Kai Terumi para Lonelier. No golpeé ningún botón esperando reversal. No es el caso, pero ahí me lo confirman y me le va a ver más daño. Hay barra. Ninguno de los dos tiene over de la pelota. Kai Terumi lo va a ganar en unos momentos. Lonelier lo va a tener listo, pero creo que va a ser para el siguiente round. A menos que se vaya totalmente a la ofensiva. Cuidado. Tengo la confirmación. Hay otra confirmación. Va a ganar el overdrive en este momento Lonelier. No creo que lo vaya a usar. Simplemente lo va a usar para el siguiente round. Lonelier es un tipo bastante calmado. Está la barra. No hay barra por parte de Kani Terumi. Yukikaze, pero no es confirmado. Y Kani Terumi recupera este segundo round. Tablas, banda. Y esto pone en peligro a Team Monos Justos. Kani Terumi jugando bastante bien. Lonelier teniendo complicaciones, teniendo problemas. Ambos tienen burst. Está bastante parejo. Muy bien la confirmación. Vamos a ver si Lonelier burstea. Me lo va a aventar de la esquina. Muy bien. Va a ganar la barra en unos momentos más. Simplemente quitándose. ¡Ay! Bursteando. Lonelier teniendo ahí problemas. Está en peligro Lonelier, no tiene herramientas de defensa, no tiene barra y no tiene burst. Va a tener que bloquear totalmente el próximo reset y Kani Terumi tiene toda la ventaja, simplemente rueda. Pero no es el caso, se sale ahí un poquito del problema. ¡Ay! Tenemos el confirm, creo que se nos va a ir Lonelier. Tiene toda la barra Kani Terumi, ahí tenemos el OD, ahí tenemos la barra. Banda, tenemos que cantarle. ¡Vámonos! Increíble Kani Terumi. Así es. Todo el equipo de Team Monos Justos va a depender del buen Crivera. Lonelier acaba de perder en contra de Kani Terumi y esto los pone 2-0. ¿Cómo lo ves, Tocayo? ¿Cómo lo ves? Valió verga. ¿Le echo agua? ¿Le echo agua? Vamos a ver, banda. Esto es algo que sinceramente no me esperaba. Digo, Team Monos justo se veía como el fuerte para llevarse al torneo. Pero no es el caso. Lonelier terminó perdiendo en contra de Kani Terumi. Y One Star también perdió entre Kani Terumi. Viene bastante fuerte. La única esperanza es Julio Crivera. Conocidísimo por su Nine. Que a nadie le cae bien Nine. Pero pues nos cae bien Julio. Así es que, pues, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos, bandas? Es este pedo. Y el oso Ragna, o sea, creo que todo el apoyo de el oso Ragna se está manifestando. ¿Qué colores tan feos, Crivera? Pero bueno, muy feos. Pero vamos a ver si el oso Ragna tiene lo suficiente para eliminar a Team Monos Justos. Muy bien, Candy Terumi. ¡Oh, el agarre ahí! ¡Hay castigo para Sanain! Bursteando de inmediato. Crivera sí me lo ha comentado. De los pocos, bueno, su mona al parecer no aprovecha muy bien el overdrive. Así es que él prefiere burstear, según me había comentado. O abusando ahí de la armadura. El buen Candy Terumi. Cuidado. Tenemos el confirm por parte de Crivera. Ahí tenemos los combos de Crivera. Crivera tiene barra. Tiene toda oportunidad de hacerle daño y de robarse este round. Cuidado con la dita. Es arriba, es atrás, es adelante, arriba y atrás. Cuidado. Uy, la barrida confirmando desde media pantalla. Candy Terumi tiene toda la barra y va a ganar el overdrive. No creo que sea suficiente. Ahí lo ganó. Puede quemarlo. Increíble, está la barra y... ¡vámonos! Increíble, está quitándole el primer round a Julio Crivera. Team Monos Justos está sangrando. Team Monos Justos está en problemas. Algo que de verdad nadie esperaba ver. Ahí tenemos el coscorrón. Muy bien por parte de Crivera, castigando. Ahora activando el OD. Ganando ahí la armadura. Cuidado. No hay confirm y eso pone en peligro a Candy Terumi. Tiene que irse totalmente a la ofensiva. Porque recuerden, mientras no tengas la barrier, el daño aumenta a 1.5. Y el daño de Nine es bastante elevado. Cuidado. Muy bien ahí el confirm. Que vamos a ver si Crivera burstea. ¡Oh! Me lo levantaron en la esquina. Tiene que bloquear el reset. Tiene que burstear definitivamente. No lo va a hacer al parecer. Sí, burstea de inmediato. Crivera está sangrando. ¡Ay, el agarre! Puede terminarlo. Cae Terumi y lo suelta, pero no pasa nada. Cuidado. Crivera se escapa sencillamente. No haya cómo. La armadura no lo protege. No hay castigo. Cuidado. Simplemente Crivera se escapa. Se levanta entre las manos a Cae Terumi. ¡Ay, tenemos castigo! No puede terminar con la barra. Está en peligro. ¡Ay, hueco! ¡Ya se cancelaron! Estamos viendo la eliminación increíble de Team Monos Justos. Algo que de verdad no esperaba. Todos nos burlamos, güey. Pues mira, Candy Terumi está demostrando por qué fue doble perfecto. Candy Terumi está demostrando por qué le metió una verga. No, bueno, cualquiera te hubiera puesto doble perfecto. Pero bueno. Increíble. Team Monos Justos está fuera del torneo. Algo que de verdad no esperábamos ver. Y la... No mames, esto es increíble. Es increíble, banda. Así es esto. Muy bien jugado por parte de Team Monos Justos. Gracias a One Star, gracias a Lonelier, gracias al buen Julio Crivera. Es que, banda, y el oso Ragna, por favor, no se me mueva. Vamos a tener a el team. Ya está en la final, banda. Vamos a tener la final entre Team Unga y Team y el oso Ragna a continuación. Team y Unga, por favor, los quiero en la sala de stream. Esto va a ser la última match. No me sorprende tanto como el doble perfect de David. Eso a todos nos sorprendió. El Nacho está cabrón. Ay, güey. Increíble por parte de el buen Team y el oso Ragna. Te puso una putiza, eso no es tener suerte, amigo. No, de hecho la cara se eliminó él solito al equipo a Monos Justos. Así es, increíble la participación por parte de Candy Terumi. Candy Terumi está echándose al hombro a este equipo y está saliendo avante. Todos apoyando al team y el oso Ragna. Es el apodo. Se merece el apoyo. Se acaban de eliminar al team Monos Justos. Yo quiero esa señal, amigos. De verdad, yo quiero esa señal. No puedo apoyar. Pero bueno, yo permanezco ¿cómo se dice? Neutral. Pero vamos a tener una gran final. Gracias a todos los que participaron en este torneo, de verdad. Menos a Damián. Damián, puedes irte a la verga. Muchísimas gracias. Vamos a tener... Esperemos... O sea, si esta mecánica les gustó, háganos favor de saber, háganos favor de seguirnos. Vamos a tener también mecánicas así, parecidas.
diferentes juegos y pues ya saben. Tinunga a... Vamos a ver. Tinunga a la izquierda y el oso Ragna a la derecha. Esto es la final, esta es la gran final. Así es que vamos a ver, Cali Tulum ahorita está en racha, vamos a ver cómo lo sobrelleva el buen Acabane. Ah, Damián es un amigo colaborador de nosotros, nomás que iba a quedar de venir a jugar con nosotros y no vino, por eso le estamos tirando hate. Pero no se crean, el viento. Así es. También el Nacho es Damián. Primer match de esta gran final, Tinunga a la izquierda y el oso Ragna a la derecha. Vamos a ver cómo Kani Terumi responde, más bien cómo el buen Acabane responde ante la agresión de Kani Terumi, porque Kani Terumi ha estado imparable en estos momentos. Muy bien ahí con el tele por el Sonic Saber, reventando de inmediato Kani Terumi. Muy bien la agresión ahí, cambiando los papeles. De inmediato el buen Acabane mostrando ahí el poderío. ¡Ay, el agarre sin miedo! Agarra simplemente a Kani Terumi. ¿Puede terminarlo? No, parece que no. Hay un drop. Creí que pudo haber mínimo usado la barra para intentar acercarse al final. Buen cancel para mantener seguro por parte de Kani Terumi. Cuidado. Ahí estamos ya viendo el final. ¡Ay, güey! Muy bien. Tiene la armadura. Está a la mitad. La cancela simplemente. El buen Acabane tiene toda... ¡Ay, el agarre! Creo que se nos va a ir. Así es. Vamos a cantar un Zaguardo porque esto se va a acabar y el tiempo vuelve a correr. ¡Vámonos! Increíble grab por parte de Kani Terumi. Muy bien, ahora respondiendo el buen Acabane. Cuidado. Esto no se ha acabado. El tele por ahí, el team, el buen Kani Terumi está en racha, pero ahora le está respondiendo bien el Acabane. Team Unga no se quiere quedar con las manos vacías. Team Unga quiere llevarse este torneo. Cuidado. Tenemos ahí el armor. Está esperando que se gaste. Lo cancela muy bien ahí Kani Terumi. Cuidado. Este round parece que le pertenece al buen Acabane, pero todo puede cambiar. Ambos tienen burst y ambos tienen barras. Es que todo puede cambiar con una buena decisión ahí, recibiendo el castigo el buen... ¡Ay, güey! ¿El OD? ¡Barra! ¡No! ¡Ay! ¡Activando el OD! ¡El reversal! Creo que se nos va a ir. No, creo que le va a faltar un poco. No hace daño suficiente. ¡El Rapid! ¡Ay! ¡Siguiendo el combo! ¡Vámonos! Le sacó el coroz el buen Kani Terumi. Con esto se está llevando el primer match. Increíble, Kani Terumi está imparable. Parece que la oso señal está siendo efectiva. Así es, el team y el oso Ragna está llegando en una posición increíble. Eliminando a la cabane del team Unga. Parece que LOLS va a ser el siguiente, así es. El buen Lors con Susano va a ser el siguiente en tratar de repeler la agresión de Kani Terumi. Y eso está increíble porque tenemos al Zombie Juárez esperando atrás. Zombie Juárez tampoco es un match fácil. Y atrás está un jugador secreto que no sabemos quién es, pero dicen que tiene que ver algo con el oso Ragna. Así es que el buen Tinunga tiene que despertar. Tinunga tiene que jugar mejor. Porque si no... se nos van a ir. Por ahí dicen el roto. Ambos está bueno, creo que más Izanami, pero bueno, así es este pedo. Venga, Kani Terumi a la izquierda. LOLS a la derecha. LOLS a la izquierda. Team Unga versus Team y el oso Ragna. Cuidado, ahí tenemos el confirm por parte de buen Kani Terumi. Cuidado. Igual la armadura. La armadura es algo bastante complicado de lidiar. ¡Ay, güey! Vuelve, revienta el OD. No hay castigo. Ahora revienta el overdrive. El buen Kani. Y él sí va a tener castigo. Alcanza a reventar con el OD. Y le va a sacar el coroz. Muy bien. Le sacaron el coroz al buen Susano. Pero muy bien. Se levanta golpeando. Se levanta confirmando.
Cuidado, cuidado. ¡Ay, la barrida ahí! No hay confirmación. Poniendo en peligro. Reventando la barra, el buen Lols quitándose de problemas. ¡Ay! Activando la barrera, la armadura Cani, pero se la acaban de reventar. Y recuerden que el daño sube a 1.5 cuando la barra y revienta. Es que está en peligro, tiene que hacerse para atrás o simplemente irse a la ofensiva. Cuidado, cuidado, va a ganar el overdrive, lo va a ganar Lols en dos momentos. Kani Terumi está a la ofensiva, pero está en peligro. Ahora revienta la armadura, se la vuelve a acabar. Está en peligro, pero no le importa porque está a la ofensiva. Ahora burstea a Lols. ¿Quiere llevarse este round? Pero eso lo va a poner en dificultades. Una mala elección y con ese reversal hay que cantarle banda. ¡Vámonos! Kani Terumi se está echando el equipo, se está echando el torneo al hombro y dice a la verga, yo quiero jugar solo, cabrones. Increíble por parte de Kani Terumi. Lols tiene que responder. Ay, el agarre, muy bien, ahí la confirmación, me lo van a dar en la esquina. Cuidado, cuidado. El ataque de Kani Terumi está increíble. La barrera, muy bien por parte de Lols, huyendo para que gaste el barrier. Desgraciadamente no es suficiente. Va a recuperar el burst en unos momentos, pero parece ser que va a ser algo tarde. Kani Terumi está totalmente al ofensivo. Si no te paras va a haber combo, si no te paras va a haber ofensiva. Muy bien, ahí levantándose, que haciendo una marca burstea. Cuidado, cuidado, ahí con cancel para mantener seguro. Ahora tiene las herramientas. La barra la tiene el buen Kani. Acaba de gastar el... ¡Ay, dame burst, empa! Y esto se va a acabar para el buen Lols. Y... ¡Tómala, cabrón! Excelente, dame burst, empa. Leyendo totalmente ahí el burst por parte de Lols. Y Kani Terumi está llevándose. Y el oso Ragna están poniéndose 2-0. 2-0 al Team Unga. Solamente le queda un exponente. Dicen por ahí que nadie le puede ganar. Dicen que Kani Terumi ha jugado solo. Es que Kani está jugando de manera muy bien. Está jugando increíblemente. Y esta es la última oportunidad por el Team Unga. Esta es la última oportunidad que tiene y va a recaer en el buen Brian, conocidísimo aquí como Level Sheep, conocidísimo por el gracias a él nació la ovejita, nuestra ovejita del 16 frames. Que si se pueden equipos de uno. No se pueden equipos de uno, pero... Al parecer sí. Vamos a ver cómo el buen Borrego lidia con esto. El buen Kani está llevándose solo este torneo. Vamos a ver si Borrego puede responder ante él. Es que vamos a ver. Última oportunidad para el Team Unga. El oso Ragna está ganando 2-0. Nadie sabe. El oso Ragna es como Slash. O sea, son tus papás. Así que no te preocupes por ello. Cuidado, cuidado. La armadura ahí se está acabando. Se le va a acabar la armadura, pero no hay problema. Está la ofensiva. La cancela en el momento justo, muy bien por parte de Kani Terumi, muy buena barrida, está ahí cancelando, está castigando al buen... No machés, amigos, si machés te castigo, muy bien por parte de Kani, se escapa el borrego por fin. ¡Ay, tenemos golpes! Inmediatamente burstea al buen Kani, le regala un par de proyectiles al buen borrego, es que tiene que tener cuidado. Cuidado, cuidado, la barrida muy bien ahí evadida por parte del buen borrego. Inmediatamente esperaba el reversal, no es el caso. Aún tiene una barra, es que tiene que cuidar con los close-ups, y tiene una marca. El borrego se las está ingeniando, está volviendo al match, no tiene barra, es que no creo que lo pueda terminar, pero vamos a ver. Cuidado, cuidado. ¡Ay, me lo castigan en el aire! Muy bien por parte del borrego, llevándose este primer round, y el Team Unga respira, banda, respira.
Cuidado, cuidado. Increíble. ¡Ay, la bala! Usando los proyectiles para evitar el castigo. Cuidado ahí, el borrego teniendo problemas en cuanto a de Kani Terumi. Me lo van a aventar a la esquina. Borrego tiene el burst. Y Kani está en 6. Aún no recupera. Tiene la armadura. Borrego tiene que tener muchísimo cuidado. La va a bajar unos momentos. Ahí está, sin armadura. No le alcanza a cancelar. Pero no hay problema porque está totalmente a la ofensiva. No la necesita. Muy bien ahí por parte de Kani Terumi. La confirmación. Borrego no quiere burstear. Borrego simplemente no va a burstear. Va a recibir todo el daño. No hay problema. Muy bien ahí el reset. Y se nos va a ir. Así es, se nos va a ir el borrego. Increíble, increíble. Kani Terumi está llevando con un perfect. Borrego simplemente no burstea. Se lo guarda para este último round. Match point y tournament point para... y el oso Ragna. El oso Ragna ni se ha aparecido. Ay, muy bien ahí evadiendo la barrida. Cuidado, cuidado. Ahora la armadura. Cuidado, el borrego. Tiene que tener mucho cuidado para lidiar ahí con Izanami. Bien bloqueado, pero de todos modos no puede bloquear eternamente, amigo. No se puede bloquear eternamente. Esa es la triste realidad. Ay, bueno, el backdash va a burstear de inmediato. Sí, conociendo a Kani Terumi iba a burstear. Ahora el borrego va a ver si se le traga el daño. Simplemente burstea. Kani Terumi no va a ganar el burst en lo que resta de la partida. Ahora lo quema en el... ¡Ay, muy bien! Ahí quemando el overdrive. Me lo va a aguantar. No hay marca. Es que tiene que buscar un reset. Cuidado, cuidado. No hay reset por parte del buen Evil Ship. Y ahora están problemas porque Kani Terumi tiene toda la barra. ¡Toda la barra! El over... No, es command grab. No pasa nada. Está muy lejos. En este momento... ¡Ah, lo puede terminar! Porque la barra se le acaba de terminar. El daño va a estar increíble. Tiene que tener cuidado, tiene que tener el proyectil. ¡Ay, güey! ¡Lo va a terminar! ¡No lo termina! Cuidado, cuidado por parte del buen Kani Terumi. Evil Ship no sabe cómo llegar, tiene la barrera, está en problema. ¡Ah, la agarre! ¡Y vámonos! Kani Terumi de increíble manera no dejó jugar a nadie. Es más, ni los carreó, güey. Prácticamente no dejó jugar a nadie, güey. Kani Terumi se acaba de llevar el torneo 3 contra 3 por el honor. O sea, no demerito al equipo porque Kani perdió y Zombie jugó también, pero pues no mames, o sea, él ganó todo, cabrones. muy bien, banda. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a los campeones. El oso Ragnar ni jugó el güey. El oso Ragna nomás estuvo aquí haciéndose guaje, pero muy bien. Dijo, me pude haber dormido temprano, pero no. Me hicieron venir. Así es. Váyanse a la verga. Así es. Entrada, banda. Pensábamos si terminábamos temprano abrir el room. Ya no es cosa porque son las 11:51. Ya no... Perdón, banda. Perdón por decepcionarlos. El oso Ragna no está aquí. El oso Ragna ya abandonó el edificio. Ya se fue el oso Ragna. Pero, a cambio tuvimos un grandioso torneo. Tuvimos un increíble torneo 3 contra 3. Esperamos poder hacer más mecánicas similares, más torneos así, aunque sea pequeñitos. Obviamente aquí no pudimos darles un premio, un cromo físico. Esperemos, aunque sea darles una imagen de campeón, esperemos que sí. Aunque no sé si. Sí, una imagencita de campeón, sí. Aunque nomás va a ser el Kani Terumi, ya, ¿no? O sea, nomás lo... Terumi, Zombie Juárez y Ragnar Phoenix en chiquito. En chiquito, güey. Kani Terumi en grande. Zombie Juárez un poquito más grande porque le ganó a Cuscio. A huevo. De hecho, el único que le ganó a Kani fue Cuscio. Fue Cuscio, así es. Así es que, muchísimas gracias, mi querido Seven Septi, por seguirnos, te agradece bastante. Por hoy, banda, fue todo. Mañana tenemos un primero a 10 entre Lonelier y el buen Kusanagi en Unis. Son bienvenidos a cotorrear, a traer ajilla. Y el viernes, si es que Waka no nos cancela, es que ya nos ha movido, si no cancela, el viernes a tirar Waka en contra de Mil the Night. Y vamos a tener a Nacho en contra de Fenitzo en tercer strike también el viernes. Así que vamos a tener muchísimos tiros esta semana. Va a estar bien cabrón.
Ya está Nacho, gracias por haber estado aquí, mi hermano. Gracias por la donación. Te amamos. Así es que, banda, por hoy fue todo. ¿Tienes algo que decir, tocayo? Váyanse a la verga. ¿Qué? Solo Damián. Dice que se vaya a la verga Damián. Así es que, por hoy, banda, por hoy vamos a terminar. Así es que, muchísimas gracias a Julio Crivera por lanzar la convocatoria. Estuvo bastante divertido. Aunque yo no jugué, gracias. No vamos a rifar la Mew. Yo sí quería jugar. También, así como el oso Ragna, yo quería jugar también. Pero no fue necesario. Pero pues ya está, banda. Muchísimas gracias. Y pues, vámonos. Recuerden el torneo de Nice. Mañana nos vemos en el primero a 10. Sí, vámonos, que aquí hacen doble perfect. Sad, banda. Jueguen que CTR con el David. Pobrecito, no tiene con quién jugar. Los amo, banda. Cuídense. Mañana nos vemos en el Nice. ¡Vámonos!